casi vamos a arrancar. Vamos a transmitir vía YouTube. Facebook está dando problemas. La transmisión va a ser vía YouTube, para que lo sepan. Ok. Empezamos con Pame, entrevistando a don Rodrigo. Excelente. Pame. Vamos a salir al aire. Vos, Rodrigo, ¿ok? Se presenta del Centro Universitario de OSA. Esa es la cámara. Ah, ok. Sí, sí. Vamos. Pregúntele que cuáles son las consecuencias de la aprobación de este proyecto para las regiones, ¿qué significa? Se dice que transmite desde que viene desde OSA, que usted es la administradora. Bien. Sí, se presenta al inicio, porque usted va a empezar la transmisión. Gracias por estar aquí. Esto está llenísimo. Un montón de camisetas blancas, de azules, de la UNED. ¿En qué estado está la discusión? Porque ayer habían 43 mociones revisadas. ¿Están los diputados ahorita? Sí, ¿por qué está?
imagen y sonido hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Justamente en el mismo momento que los diputados siguen avanzando en una sesión extraordinaria para terminar de revisar las más de 340 mociones presentadas contra el proyecto de ley del empleo público. Estudiantes, representantes de todos los sectores de las universidades públicas se hacen presentes porque no es posible que los diputados no escuchen lo que los rectores y los diferentes gremios están planteando. En este momento le vamos a dar el pase a nuestra compañera Pamela. Ella es la administradora del Centro Universitario de OSA, quien va a entrevistar para abrir y dar apertura a esta transmisión que esperamos llegue hasta el final de esta marcha y esta presencia de los distintos sectores de las universidades. Adelante, Pamela. Si le pueden solicitar a los compañeros técnicos que le enciendan el audio a Pamela, por favor, a José Navarro, adelante. Otra vez. Adelante, Pamela. ¿Volverá? No. Oye. No se está escuchando correctamente, así por favor pueden emplear otro dispositivo. Entonces salimos desde muy temprano, 3, 4, 5 de la mañana, para poder apoyar nuestra autonomía universitaria. El día de hoy estamos con don Rodrigo Arias, Camacho, que es nuestro director de la universidad. Muy buenos días, don Rodrigo. Gustaría que nos cuente un poquito cuáles son estas repercusiones de la ley que pasa para las universidades. Parte de nuestra población. José Alberto, silenciaron el audio. Hoy efectivamente madrugaron en el momento de venir a estar presente en esta manifestación que realizamos al centenario, porque la Comisión de Gobierno y Administración está procesando el trámite del proyecto de ley. Ayer decidió seguir adelante con los artículos que violentan la Constitución política. Catalina, ¿puedes reactivar el audio, por favor? Yo queremos decirles que estamos presentes acá, que vamos a seguir ejerciendo todas las acciones necesarias para defender el texto de nuestra Carta Magna, para defender el derecho a la como principio. ¿Por qué vos estás hablando a partir de los José, el micrófono que está saliendo al aire es el de tu celular, no el micrófono inalámbrico. No estamos escuchando nada en este momento en la transmisión de Onda UNED. Sebastián, yo sí tengo sonido. No se puede ir quitando porque ayer es un día y otro. Por favor, que Pamela reactive el audio como tal, del y si ha dicho ese en esta mano, parte, que es esencial para el funcionamiento de las universidades, mañana no sabemos cuáles otras intenciones puedan haber. ¿Cómo afecta el funcionamiento de la universidad? Por un lado, porque es una intromisión directa del poder político, de los partidos políticos, hacia el quehacer de las universidades. Y esto repercutirá en la contratación del personal, en poder sostener dentro de las universidades a las personas mejor preparadas para poder ofrecer los mejores servicios y programas a todo el estudiantado en el territorio nacional. En el caso nuestro particular de la UNED, esto tendrá repercusiones en las posibilidades de contratación de personal en las diferentes regiones de Costa Rica, porque ya no son decisiones que tomaremos en la universidad, de acuerdo a las decisiones de desarrollo de la universidad,
de acuerdo con los programas que presentemos cuando las autoridades aspiramos a un puesto entre la universidad, sino que estaremos a lo que el Ministerio de Planificación nos diga, porque ellos son los que van a establecer estas reglas. Y eso es absolutamente inconveniente para el país y absolutamente inconstitucional. De ahí la importancia de esta manifestación el día de hoy. Muchas gracias, don Rodrigo. Realmente importante, porque sin ello no podríamos seguir trabajando más en las regiones donde realmente no hay gran apoyo económico ni de inversión. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Qué tan adelantado va en la Asamblea Legislativa? Bueno, ya están con las últimas mociones que se presentaron para reformar el texto. Ayer rechazaron las que pretendían excluir a las universidades y van a seguir adelante. Esta manifestación de hoy esperamos que les haga reflexionar, porque todavía hay bastantes mociones adicionales que pueden contar con su beneplácito para excluir a las universidades de los alcances de esta ley, al menos de lo que es la normativa de la misma. Con los principios siempre hemos dicho que son los principios constitucionales, que de todas formas nosotros los cumplimos en nuestros diferentes sistemas de cada universidad. Y eso no es ningún problema porque ya lo tenemos incorporado. Lo que no aceptamos es la diferencia del Ministerio de Planificación o de la Dirección de Servicio Civil en tomar decisiones relacionadas con el empleo, con la planificación del empleo. Imaginémonos que dentro de la UNED haya intención de fortalecer alguna sede, de abrir nuevas sedes. Tendríamos que ir a pedir permiso al Ministerio de Planificación, lo cual es absolutamente absurdo, es absolutamente inconveniente para el país y para el ejercicio de la función que por la ley 6044 se le asigna a la Universidad Estatal a Distancia de democratizar el acceso a la educación superior. Hacerlo, resulta que si esta ley pasa, tendríamos que ir a pedirle a Mideplan que esté de acuerdo con nuestros temas propios de la universidad. Eso no podemos aceptarlo y por eso es que estamos presentes hoy acá en esta actividad. Muchas gracias, don Rodrigo. Y gracias a eso, las sedes universitarias nos hicimos presentes en conjunto con las otras universidades. Seguimos en el estudio. Muchas gracias, Sebas. Gracias. Esta era Pamela Castro Hidalgo en vivo desde la Plaza de la Democracia, y allí se encuentran nuestros compañeros José Alberto Navarro y Catalina Montenegro. Les recordamos, por favor, a los corresponsales silenciar el micrófono en los momentos en que no estén al aire, para que podamos tener la señal de audio lo más limpia posible. Muchas gracias a usted por estar en sintonía, y estamos aquí desde este bellísimo nuevo estudio de Onda UNED, donde esperamos llevarle de ahora en adelante muchísimas transmisiones. No sé si tenemos algún compañero más para hacer una entrevista, pero bueno, en este momento nos encontramos en vivo desde la sede central de la Universidad Estatal a Distancia, y pues esperando acompañarles de aquí hasta las 2 de la tarde, que se planea esta marcha universitaria, para decir, y no solo universitaria, es una marcha por la defensa del Estado Social de Derecho, ya que si eventualmente se permite que se manosee el nombramiento de personas en las universidades públicas desde el gobierno central. Ya hemos visto en los países militarizados qué ocurre cuando eso se implementa. En los países en donde ha habido dictaduras, en donde ha habido violaciones sistémicas a la libertad de expresión, siempre las universidades han sido ese lugar que ha resguardado a las personas que están en peligro, que ha sido el lugar de libre pensamiento, de generación de conocimiento, y no podemos permitir la influencia del Estado costarricense en el nombramiento de personas dentro de las universidades públicas. Estamos a la espera. En cualquier momento los compañeros nos indican que tienen alguna persona más al aire con quien podamos conversar. Se encuentran de corresponsalías o José Alberto Navarro Gómez, Ana Catalina Montenegro, Pamela Castro Hidalgo, y también nos acompañan los compañeros de la UNED de OSA. Así que les agradecemos de verdad muchísimo el apoyo, y en el control master, don Luis Felipe del Centro Universitario de Atenas, que se encuentra ahí en el control master. Muchísimas gracias a todos por esta unión de diferentes instancias de la universidad. También por acá se encuentran los compañeros y compañeras de mercadeo, que se encuentran también haciendo un trabajo intenso de fotoreportaje. Ahí está Carol y todos los compañeros de mercadeo. Muchas gracias por ese apoyo a don Alan Trigueros, en fin, tantas personas que nos han permitido estar en vivo desde este lugar, desde este set
que estrenábamos con las palabras del rector don Rodrigo Arias Camacho, y apenas tengan otro pase los compañeros allá, los podemos escuchar. Por ahora también queremos enseñarles un poco cómo está el ambiente aquí en las afueras de la UNED, donde tenemos una toma lindísima de la entrada de nuestra Universidad Estatal a distancia y que podamos ver el hermoso clima que hace el día de hoy. Bueno, un día soleado, hermosísimo para esta marcha. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros en la Plaza de la Democracia. Por favor, en el momento en que tengan un nuevo pase, nos informan para ponerlos al aire. Hay que recordar que lo que está en juego es la aprobación o no de la Ley de Empleo Público. Esta ley que realmente tiene un título que habla de empleo público, pero más allá de ese titular, de ese encabezado que habla de empleo público, lo que genera en su articulado, y es que siempre hay que estar atento cuando usted ve una nueva ley, porque una cosa es lo que dice el título y otra es lo que dice el contenido. Y esta ley, claramente lo que está buscando es darle casi que una potestad absoluta a el Ministerio de Planificación, al Mideplan, que hoy lidera doña Pilar Garrido, pero que lo podría liderar cualquier otra persona a futuro, de nombrar o no personas dentro de las universidades públicas y dentro de todas las instituciones del Estado. O sea, es absolutamente centralizar el nombramiento de personas en manos del Estado. Esto claramente se presta para manipulaciones políticas, claramente se presta para violaciones a la autonomía universitaria, claramente se presta para que los nombramientos se hagan a dedos desde la conveniencia política. Eventualmente, si la UNED quisiera abrir una nueva sede, por ejemplo, que quisiéramos abrir una sede en Cóbano o que quisiéramos abrir una sede en cualquier lugar, otro territorio indígena, lo que sea que el país requiriera, deberíamos estarle preguntando al gobierno central a ver si está o no de acuerdo con contratar personas para esa nueva sede. Eso es absolutamente inaceptable y eso es lo que están denunciando las universidades públicas. No es cierto que estemos defendiendo privilegios, porque ya hay una acción firmada por los 5 rectores de las universidades públicas y todos los consejos universitarios en pleno o en parcial, en que están de acuerdo las 5 universidades públicas ya en crear un régimen único de empleo. O sea, que ya no hayan las disparidades que existen ahora, donde algunas universidades remuneran de una manera y otras universidades lo hacen de otra. Ya eso pararía con este proyecto y estaríamos acogiendo ese llamado de la población costarricense de hacer transiciones en el empleo de las universidades públicas, pero eso es muy diferente que hagamos esa propuesta y claramente estamos tratando de frenar algunas disparidades en los salarios. Una cosa es eso y otra es que tengamos al gobierno central metiéndose con cada nombramiento que tenemos en las universidades públicas. Me dice nuestra compañera Catalina Montenegro si ya se encuentra lista para darnos un pase allá desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Así que no sé si me hace una seña, Catalina, si ya se encuentra disponible. Exacto, ok, entonces vamos en directo con nuestra compañera Catalina Montenegro allá desde la Plaza de la Democracia. Adelante. Gracias, Sebas. Me encuentro justamente con dos de nuestras administradoras de centros universitarios, Marbellí, y la compañera Janet de los centros universitarios de Salamanca y Orosina. Y queremos conversar un poco sobre las preocupaciones que tienen las regiones respecto a la aprobación de este proyecto de ley y los derechos laborales, no solo de los funcionarios de las universidades, sino de los futuros profesionales en las regiones. Adelante, Marbellí, con su opinión. Bueno, estamos hoy acá porque con rurales como las más desfavorecidas en todo sentido, y independientemente de los gobiernos de turno que estén, siempre hemos sido las más desfavorecidas y hoy venimos con la certeza de defender esa autonomía universitaria
que no solamente contiene derechos laborales, sino que también contiene derechos ciudadanos, en los cuales son miles de personas en las diferentes comunidades indígenas y rurales de este país que se van a ver perjudicadas al pasar una ley como esta, porque la universidad es docencia, es investigación, es extensión, es acción social. Entonces venimos con esa claridad de que la autonomía consagrada en los artículos 84, 85 de la Constitución debe seguir respetando de forma y de la misma Constitución del país. Alto a la corrupción y a todo lo malo que están pretendiendo hacer estos políticos de turno. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es el tema del manejo de la información. Hemos visto cómo los periódicos, La Nación y algunos medios se empeñan en difamar y en, digamos, desprestigiar a los trabajadores de las universidades. El Centro Universitario de Orotina está haciendo un esfuerzo por generar información propia desde la comunidad. Quisiéramos, Janet, que nos cuente un poco sobre este proyecto que hoy viene con sus corresponsales aquí a la asamblea. Sí, muchas gracias. Definitivamente, la violación tan violenta que están haciendo de nuestra constitución política, algo que no se ha visto, la vez que se ve, y esto es sumamente grave. Con respecto a lo que está haciendo la UNED de Orotina en los territorios, con el proyecto que se tiene Transmedia UNED Orotina, se está generando información desde el seno de las comunidades. De alguna forma se está visibilizando y hasta se está dando voz a los grupos vulnerables, a los grupos que han estado excluidos durante mucho tiempo. Ellos están generando toda la información que durante mucho tiempo no han podido hacerse escuchar. Y esto se está haciendo por completo a través de la acción social. No tiene absolutamente ningún costo. El 100% del dinero que recibe la sede para desarrollar proyectos se desarrolla a través de la acción social. Proyectos de calidad, procesos sostenidos en el tiempo. Con privilegios, estamos teniendo unos pequeños problemas. Sufrimos, tenemos que dejar a nuestros hijos en la casa, tenemos que estudiar de noche, claro que tenemos que especializarnos y todo eso lleva un costo. Un funcionario universitario debe investigar, debe estar al día siempre, pero no somos para nada funcionarios privilegiados. Esto es algo que es muy porque estamos viviendo una campaña de desprestigio y desinformación como nunca antes en la historia de este país. Y quisiera decirle a los costarricenses como ustedes, como yo, costarricenses de a pie, que no es cierto toda esta campaña de desprestigio que estamos sufriendo en este momento. Ustedes, nosotros somos costarricenses, sufrimos, lloramos, estudiamos, investigamos, tenemos alegrías, tenemos tristezas, todos nos cobija la bandera de Costa Rica. Muchísimas gracias, compañeros. Seguimos aquí en la marcha y vamos ahora a entrevistar a Cindy. Ella es una de las representantes de... Adelante, Cindy, por favor. Ella es de la Asociación de Profesores. Yo quiero preguntarle a Cindy que nos haga una radiografía de la realidad, de la situación que viven los profesores, los interinazgos y los problemas que tenemos por falta de presupuesto justamente ya sin esta ley para ofrecer un salario digno para nuestros profesores en todas las sedes del país. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, Cata. Para nosotros, como sector docente de la UNED, principalmente, es un problema. Docente es el sector más vulnerable de todos los sectores. Básicamente, tenemos en la UNED más o menos unos 1,000 profesores aproximadamente, unos cuatrimestres más, unos cuatrimestres menos, pero sí. La inestabilidad es muy grande. En este momento se tiene un 85% de interinato. O sea, quiere decir que prácticamente al tener un 85% de interinato, casi 800 profesores están interinos.
de los cuales la gran mayoría están nombrados solamente por un cuarto de tiempo, al menos que suba la matrícula un poquito más. Por supuesto que con esta ley, ¿verdad? Al jalarse el Departamento de Recursos Humanos, va a tener aún mayor vulnerabilidad el tema de las contrataciones de los docentes, ¿verdad? Porque ya no va a ser manejado solamente por una oficina de recursos humanos, sino por un agente, una entidad externa que no conoce cuáles son las necesidades, los requerimientos, tanto de la universidad como el sector docente de la UNED y, por supuesto, del estudiantado. Los profesores son la cara de la universidad, principalmente antes de esa relación estudiante-universidad, ¿verdad? Entonces, realmente, a la hora de recortes de presupuestos, a la hora de fijaciones salariales, a la hora de muchas otras cosas, el sector que se ve más perjudicado es el sector docente, ¿verdad? Principalmente aquellos que son casi que nuevos o que solamente tienen un contrato de un cuarto o medio tiempo, ¿verdad? Justamente. Son situaciones muy complejas, que eso no se ve desde el punto de vista externo. Este proyecto contempla que los trabajadores del sector público, los 270 mil trabajadores, no van a tener aumento salarial hasta que se alcance un porcentaje del déficit fiscal. Esto quiere decir que personas que ganan 300 mil colones, 250 mil colones por los próximos 10 o 12 años, no van a percibir aumento de sueldo. ¿Esto qué quiere decir? Que los profesores y que los docentes, los administrativos de las universidades se van a ir empobreciendo. ¿Cuál es? Por supuesto, o sea, ¿qué quiere decir? Que va a un estancamiento salarial, ¿verdad? Ante una situación nacional de crecimiento, ¿verdad? De impuestos, de crecimiento del valor de la vida, de crecimiento de un montón de cosas. Entonces, por supuesto que el salario que yo recibo desde hace 5 años, jamás lo voy a percibir en los próximos 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque el costo de la vida va a aumentar. Entonces, un salario de 300 mil colones hace 10 años, ante las necesidades actuales, no es el mismo salario de ahorita y no es el mismo salario con las necesidades y el incremento dentro de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que simplemente ese salario se estancó, ¿verdad? Ese salario se estancó sin, en realidad no lo llamaría pluses, lo llamaría derechos, ¿verdad? Por ejemplo, el ascenso a carrera profesional, el pago de anualidades, el pago de un montón de cosas que los docentes, si bien es cierto, se han ganado a lo largo de su carrera universitaria como funcionarios de una universidad pública. Entonces, este asunto no solo nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar a todo, ¿verdad? A todos los sectores administrativos, al sector docente, al sector profesional, a todos. En este momento están congeladas, están estancadas las anualidades, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos congelados en salarios, ¿verdad? Y la vida incrementa, los salarios, los impuestos incrementan, el costo de vida incrementa, y simplemente tenemos ahí, ¿verdad? Familias con salarios realmente básicos y mínimos. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Muchas gracias, Cindy, por no solo por esta entrevista, sino por el trabajo que se realiza de forma cotidiana, apoyando a los profesores y profesoras de la UNED en estos procesos de regularización. Sabemos que los rectores presentaron esta semana una propuesta de salario único universitario en el que, digamos, esperaríamos que de manera interna haya una autorregulación que también asegure los derechos de estos profesores interinos. Exactamente, o sea, en este momento hay una realidad. Si bien es cierto, todas las universidades públicas, ¿verdad? Hola, Sebas. La misma autonomía universitaria. No todas las universidades públicas reciben el mismo porcentaje del PES, y eso es una realidad. Ahora,
de todas las universidades públicas, de acuerdo a su autonomía universitaria, tienen diferentes categorías. Digamos, en el caso de los profesores, en la UNED tenemos dos, ¿verdad? En otras universidades pueden tener 4 o 5, o, ¿verdad? Depende de su autonomía. Entonces, la idea es que todas las universidades públicas puedan equiparar salarios. Por ejemplo, que el docente de la UNED gane lo mismo que el docente de la UCR, que el docente de la Universidad Nacional, que el del Tecnológico igual, ¿verdad? Porque sea como sea, también somos la cara de la universidad y la labor es la misma. Entonces, la idea es llegar a un equilibrio presupuestario entre las universidades, ¿verdad? De tal manera que podamos tenernos a todos por igual. Y eso en este momento no existe. No existe. Entonces, es un compromiso bastante prometedor, si fuera el caso que se llegara a cumplir, ¿verdad? Y que podamos realmente trabajar todos como uno solo y todos por igual. Muchísimas gracias, Cindy. Vamos a darle el pase a nuestro compañero César en la cabina central. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Catalina, y compañeros que se encuentran allá desde la Plaza de la Democracia, el lugar desde el que se está originando esta marcha. Y queríamos aprovechar este espacio para agradecer a las personas que se encuentran con nosotros de parte de la UNED de OSA, don Byron Valery Moreno y Ronnie Dávila Villalobos, y en el Control Master Luis Felipe Rodríguez Rodríguez, que se encuentra con nosotros haciendo todo este trabajo enorme que requiere poder llevar a usted la información de lo que está ocurriendo desde la Plaza de la Democracia y estrenando este maravilloso estudio acá en la sede central de la Universidad Estatal a Distancia. Este es Onda UNED, gracias al apoyo de la Rectoría, de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación, de la Comisión de Comunicación Comunica UNED Territorios, de los centros universitarios. Sedes que hoy están haciendo desde el Control Master hasta los pases que tenemos al aire en este momento. Si la compañera Pamela Castro Hidalgo o si los compañeros Cata o José se encuentran listos, en cualquier momento nada más nos encienden el micrófono y nos solicitan el pase. Pero bueno, recordemos que en este momento, y precisamente queremos destacar eso, o sea, la oposición que se está haciendo el día de hoy de la ley de empleo público se debe justamente a la injerencia que esa ley pretende que el Mideplan, el Ministerio de Planificación, tenga en los nombramientos y en la forma en que se estructuran las universidades públicas y todas las instituciones de gobierno de Costa Rica, la Caja, el Poder Judicial, etcétera. O sea, imagínese al Ministerio de Planificación, un órgano nombrado a dedo por la Presidencia de la República directamente, decidiendo, por ejemplo, quiénes son los jueces y juezas de este país, decidiendo quiénes son los profesores que dan clases en las universidades públicas, decidiendo si se abre un proceso administrativo contra grupos de personas que trabajan en las universidades públicas porque X falta, pero esa falta podría ser un motivo político, por ejemplo, o un motivo para callar a personas que están haciendo investigaciones que demuestran las fallas del Estado. Y precisamente muchas veces han sido las universidades públicas las que han podido denunciar muchos actos de corrupción y otros temas que están sucediendo en el Estado. No podemos permitir que los nombramientos de las personas que trabajamos en las universidades públicas, ni de los jueces, ni de la Caja, ni de otras instituciones clave de nuestro país, estén hechos a dedo desde el Ministerio de Planificación Pública, ni que puedan emitir estructura, oficios, circulares y demás que debamos acatar las universidades, porque allí se acabó la autonomía universitaria. Y ya vimos que donde se acaba la autonomía universitaria, se acaba la libertad de los países, se comienza a terminar la democracia. Lo que estamos defendiendo hoy es serio y precisamente por eso, para quitar toda esa duda de que los privilegios y demás, el discurso de la prensa reinante de nuestro país,
las universidades públicas hemos dejado claro este lunes mediante un manifiesto los 5 rectores junto con el apoyo de los consejos universitarios de las universidades que se va a trabajar en una unificación de las universidades públicas. Es decir, las 5 universidades públicas, las personas que tienen X o Y categoría van a ganar exactamente lo mismo. Y entonces eso va a garantizar pues la equidad en los ingresos. Tenemos, no sé si a Catalina o a Pamela listos con un pase ya. Nada más me encienden el micrófono y me informan. Adelante. Ahí tenemos. Así es, Sebastián. Estamos aquí con María Lucía de Palmares. Bueno, Sebastián, acá nos encontramos, ¿verdad? Desde las afueras del Ministerio de Hacienda. Listo, 1, 2, 3. Buenas. ¿Se escucha, sí? Listo. Sí, te escuchamos. Acá estamos con María Lucía de la sede de Palmares. Tenemos algunas preguntas para ella. Buenas, María Lucía, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, tengan todos. Estamos súper bien y aquí apoyando la lucha universitaria, aquí frente al edificio de la Asamblea Legislativa, por el proyecto de ley, ¿verdad?, de querernos violentar lo que es la autonomía universitaria. Listo, María Lucía, dígame, ¿qué espera usted con esta manifestación que realiza el gobierno? Bueno, nuestra lucha se fundamenta principalmente desde las sedes universitarias, la preocupación, ¿verdad?, que desde el enfoque de la autonomía, ¿qué significa la autonomía para nosotros? El poder destinar los recursos que nosotros como sedes regionales hacemos hacia las comunidades, la garantía, la calidad del servicio de la educación que damos como universidad. Desde la UNED de la sede de Palmares, de verdad, nosotros hoy estamos presentes en esta lucha que hacemos todos por los esfuerzos que cada uno desde sus comunidades hacemos con los recursos que desde la autonomía destinamos por el enfoque e importancia de todo el problema regional que tenemos. Nosotros sabemos y conocemos dentro desde la educación cómo invertimos estos recursos, incluso la calidad que nuestros estudiantes están persiguiendo desde la educación superior. Listo, Sebastián Fournier. Acá estamos, ¿verdad?, desde afuera de la Asamblea Legislativa. Podemos ver, ¿verdad?, a más manifestantes, tanto de las otras sedes como de sedes de la UNED. Y cuénteme, ¿desde qué hora se encuentra usted por acá? Bueno, nosotros nos acercamos desde las 9:30 y hago la invitación a la comunidad universitaria que nos sigue desde Onda UNED, que nos sigan apoyando si continúan estas luchas, ¿verdad? Que ojalá haya más presencia de estudiantes y funcionarios, porque eso nos afecta a todos. Es un problema institucional desde el recurso humano hasta la inversión en la educación costarricense de educación pública. Ojalá que puedan seguirnos apoyando y los que no se han venido, que se acerquen. Ok, sí, como dice María, los que no han venido, acérquense por acá porque habemos bastante. Muchas gracias, María, por esas palabras, ¿verdad? Y Sebastián, te doy el pase hasta el estudio. Muchas gracias, Byron. Y pues sí, la voz de la UNED de Palmares, otra de las sedes que se une a esta marcha tan importante que tenemos el día de hoy en defensa del Estado Social de Derecho. Y en este momento le damos el pase a la compañera Catalina Montenegro, que tiene más invitados al aire. Adelante, Catalina. Gracias, Sebastián. Estamos con Loreni Ulate Artavia, nuestra directora, la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, Floreni, desde la perspectiva de las ciencias sociales, este proyecto de ley vendría a empobrecer a más de 270 mil familias. Vendría a afectar el funcionamiento de las escuelas, de las cátedras, de los programas, desde el punto de vista de no poder tener autonomía para poder definir, por ejemplo, cuáles profesores contratar, para poder incentivar estudios, aplicación, evaluación del desempeño de manera interna, no en una instancia externa que va a decidir a quién se contrata y a quién se despide, sin estar en el día a día. Usted como directora de una escuela, ¿qué consecuencias piensa puede tener la aprobación de este proyecto? Buenos días, un gusto saludarlos y definitivamente las consecuencias podrían ser
podrían ser muy, muy, muy difíciles, muy complicadas, porque si bien es cierto, se deben corregir algunas cosas, pero nosotros somos los especialistas en el área. Bueno, entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos años, años de estar trabajando en esto, estudiando, puliéndonos, haciendo las cosas cada vez mejor. Y nosotros somos los que sabemos cómo funciona esto. ¿Cuáles son las... Bueno, hemos tenido mucho tiempo para capacitar a nuestros funcionarios, a nuestros tutores. Es una permanente, es una constante en nosotros. Y que vengan personas que no saben específicamente de educación superior, es muy complicado. Nos veríamos muy, muy, muy afectados en cuanto a la contratación. Nosotros, como repito, tenemos un programa de capacitación permanente en donde el enfoque de nosotros, en nuestro caso, educación a distancia, es muy valioso. Nosotros hemos invertido mucho tiempo en beneficio de nuestras poblaciones estudiantiles. Nuestro personal es altamente capacitado para poder atender desde el modelo de educación a distancia a una población que definitivamente se ha visto beneficiada. ¿Y esa población en qué se revierte? En una mejor sociedad, en que las oportunidades las estamos repartiendo de igual manera. Definitivamente sí nos veríamos muy afectados. Y yo espero y hago un llamado respetuoso, pero vehemente, de que respeten esta autonomía que ha funcionado durante tantos y tantos y tantos años. Y tenemos una sociedad que se lo merece. En realidad, es un llamado desde las ciencias sociales y humanidades que analicen, que vuelvan a analizar antes de tomar una decisión que pueda tener consecuencias muy complejas y complicadas para nuestras instituciones que tanto ha costado formar. Definitivamente, en este momento los diputados discuten las mociones que quedaron pendientes. No es que no queremos una reforma, es que no queremos una reforma por encima de la autonomía. Es decir, no podemos retroceder 100 años, 70 años, en el que hemos logrado que los nombramientos sean bajo criterios de calidad, de idoneidad, de competencias, y no porque son de un partido político u otro. Sí, definitivamente, estos criterios son técnicos y no es cualquier persona. Especialmente hablo desde el modelo que nosotros tenemos, que es un modelo de educación a distancia. Y no es posible que retrocedamos, no es posible que tanto esfuerzo que se ha hecho para tener estas garantías que desde la misma Constitución fueron establecidas, que de la noche a la mañana se vengan a cambiar solo porque no hay un estudio a profundidad de la situación. Y repito, hago un vehemente llamado para que se analice, para que se vea desde otra perspectiva, de una perspectiva social, no política, de una perspectiva social. ¿Y qué es lo que las universidades públicas hacemos? Es ese apoyo, es esa ayuda a las personas en diferentes condiciones. Nosotros nos abocamos también a poblaciones privadas de libertad, a poblaciones indígenas, a poblaciones especiales. Nosotros atendemos una cantidad muy importante, significativa, desde nuestro modelo. Así que yo espero que se haga una reflexión más a conciencia de las consecuencias que se puedan tener al hacer estas implementaciones. Muchísimas gracias, doña Floreni. Y a ustedes que siguen esta transmisión, recordemos que
El principal argumento para esta aprobación de este proyecto de ley es económico. No es mejorar los servicios, no es hacer más eficientes a las instituciones, no es abrir espacio para que más sectores de la población tengan educación de calidad, sino es para ahorrar dinero, y este ahorro no va a representar valores importantes para lo que es el déficit fiscal que alcanza este país. Hay otras acciones que sí podrían apoyar a asumir este déficit. Muchas gracias, Sebastián. Te doy el pase al control en nuestro estudio central. Gracias. Muchas gracias, Catalina Montenegro, con nuestra directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Floreni Ulate. Y tenemos también a los compañeros de la UNED de OSA, que ya tienen en sus micrófonos a don Nelson Briceño, director del Centro Universitario de San José. Así que, compañeros de la UNED de OSA, Byron, Pamela, les damos el pase en este momento. Adelante. Y buenas tardes, Sebastián. Y acá estamos nuevamente desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Nos encontramos con don Nelson Briceño, el director de la sede regional UNED San José. Cuénteme, don Nelson, ¿qué espera usted con esta marcha que se está realizando este día? Ok, bueno, un gusto estar con ustedes, jefe de sede universitaria de San José, con todo gusto. Yo espero que esto sea un motivo para que los diputados se den cuenta de la importancia de defender la educación pública superior. No podemos permitir esas ansias de privatización que van a dejar a las poblaciones más vulnerables de este país sin una opción de estudio a nivel superior. Volveríamos a épocas de la oligarquía cafetalera, en mi pensamiento, en donde solo las personas adineradas y con oportunidades podrían llegar a este nivel de educación superior. Correcto, como dice don Nelson, nos encontramos ante un gran peligro, ¿verdad? ¿Cuáles ve usted como las consecuencias de todo esto? Me parece que están viendo lo del CES como un botín político. Me parece que no están viendo el gran aporte que ha hecho la educación superior pública en estos años. El valor público de las universidades, como nuestro señor rector lo ha manifestado y lo está defendiendo. Creo que no es en defensa de salarios ni en defensa de autonomía, básicamente. Es defensa, como lo reitero, de que la educación sea democratización de la educación para las poblaciones más vulnerables, que sea inclusiva, que sea participativa y que cualquier costarricense, indistintamente de la clase social en la que se encuentre, en el estatus, pueda tener esta gran oportunidad, como miles y miles de costarricenses y miles de estudiantes unidadianos la han tenido en la historia de los 43 años de esta gran institución benemérita. Y listo, muchas gracias, don Nelson. Grandes palabras las que acabamos de escuchar acá desde las afueras del Poder Judicial. Listo, Sebastián, te damos el pase hasta el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron y compañeros desde allá, la Plaza de la Democracia. Estas eran las palabras de don Nelson Briceño, director de la UNED de San José, de la sede de San José. Y tenemos también a Catalina Montenegro, que nos tiene más información desde la Plaza de la Democracia. Adelante. Gracias, Sebastián. Me encuentro justamente con el presidente de la Asociación de Profesionales de la UNED, que conforma un frente gremial universitario, y don Rafa nos va a conversar un poco sobre las principales preocupaciones que como sector profesional y como sector de trabajadores de las universidades públicas tenemos respecto a la aprobación de este proyecto de ley que se discute en este momento en una sesión extraordinaria que ha recibido más de 340 mociones, que se presentó en abril de 2019 en plena pandemia, en un momento donde es difícil movilizar a la gente, donde es difícil venir y poner el cuerpo aquí y defender los derechos no solo de esta generación de trabajadores, sino de las futuras generaciones. Sí, totalmente en las condiciones que estamos, ¿verdad? En las condiciones que estamos. Hay un control ciudadano, la pandemia marca un control ciudadano también, y eso ha habilitado el tema de movilización, ¿verdad? No solo de las universidades públicas, sino en general de del movimiento social y sindical, ¿verdad? En esta parte, bien decía el jefe de fracción
de Liberación Nacional en un medio nacional este fin de semana, que este es un proyecto de carácter de reforma estructural al empleo público. Bueno, y como es de carácter de reforma estructural, lo que se está planteando es minimizar, ¿verdad?, la acción de las instituciones públicas y minando de alguna forma también el tema de gestión del servicio público a nivel de la educación superior, ¿verdad? No, aquí no estamos en defensa de un tema de empleo público, no, aquí estamos en defensa de la institucionalidad, de un Estado social de derecho, del respeto a la constitución política y también del respeto a las condiciones de un servicio, de servicio público digno para todo el pueblo de Costa Rica. Aquí precisamente quieren llevar a una situación muy caótica la prestación de los servicios de todos los niveles, tanto de salud, ¿verdad? Hoy que estamos hablando de pandemia, Costa Rica ha demostrado por tener un servicio universal de salud pública, exponerse a las alturas casi de potencias en economías, ¿verdad? Y entonces eso quieren debilitarlo. Ya empezó a debilitarlo el presidente de la época de los 90 con reformas a la tercerización de los servicios públicos, ¿verdad? ¿Qué decir el ICE con lo que fue el combo del ICE y después la construcción de las salas a nivel interno que no favorecieron la gestión? ¿Y qué decir precisamente hoy del caso en el que están metiendo a las universidades públicas? No solo en este proyecto, ya el proyecto 9635, que fue el denominado fortalecimiento de las finanzas públicas, pone en su capítulo cuarto una regla fiscal que limita los recursos de inversión, ¿verdad? Los recursos de inversión para nuevos proyectos en el caso de las universidades. Entonces aquí estamos precisamente no un tema, el tema que estamos, el Frente Gremial Universitario, integrado por tres organizaciones y la convocatoria que hizo el CONADE, el rector de la universidad y grupos sociales, no es, estamos defendiendo, aquí estamos defendiendo la constitución política, diciendo que el derecho a la constitución política de los constituyentes de 49, se tiene que hacer valer. Realmente, ese articulado del 84, el 85 y el 87, que le da administración y gobierno y que plantea que el Estado tiene que girar los recursos necesarios para tener condiciones de movilidad en el servicio público universitario y superior para el pueblo costarricense, eso es lo que estamos hoy reclamando y precisamente es lo que nos convocó hoy, no solo a las universidades públicas, sino precisamente a nivel del bloque sindical y social Busco, está planteando generar un bloque nacional en defensa del Estado Social de Derecho y que a eso es lo que estamos convocando al pueblo de Costa Rica en estos momentos. Definitivamente, de las cosas más complejas que estamos enfrentando como trabajadores es la crisis fiscal, es el desempleo, es el subempleo, es la desresponsabilización del sector privado, despidos. Bueno, mucha de la gente que nos está escuchando tal vez tuvo la experiencia en esta pandemia que la mandaran a la sin ninguna responsabilidad, sin liquidación, sin demás. ¿Qué implica para un país como Costa Rica que los trabajadores del sector público y que los trabajadores del sector privado no tengan sus derechos asegurados? Hay muchos convenios internacionales con la OIT y distintos organismos internacionales de derechos humanos que establecen que el salario digno es un derecho humano. ¿Y cuál podría ser la afectación de este proyecto de ley para el respeto de los derechos laborales de la mayoría de los funcionarios de las universidades? No estamos hablando de los casos que la nación saca todos los días y que pues son personas que tienen salarios muy altos, sino de la mayoría de trabajadores. Esto es muy importante lo que está señalando Cata, en el sentido de que en el tema de la constitución política, precisamente la constitución política vela un derecho sagrado para cualquier persona, para su dignificación, que es el derecho al trabajo, ¿verdad? El derecho al trabajo está garantizado en la constitución política. El convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, regula y resguarda eso a través de los procesos de convenciones colectivas, que también
la Carta Magna nuestra, ¿verdad? El elemento jurídico superior lo garantiza. Entonces, en estas condiciones de pandemia, ¿verdad? No es justo que a un sector privado las cámaras empresariales no resguarden a sus trabajadores y no les garanticen condiciones precisamente para la parte laboral. Eso es un tema de solidaridad, ¿verdad? Cuando hablamos de pandemias, el principio, el valor central de tiene que ser la solidaridad, ¿verdad? El tema de el Estado costarricense somos todos, ¿verdad? Son todas la institucionalidad, todas las personas que estamos en este país, precisamente el artículo 9 de la Constitución Política habla del soberano. El soberano somos todos, ¿verdad? No tiene distingo entre condiciones de costarricenses, si son menores de edad, mayores de edad, no. Precisamente recuerda eso. Entonces, en ese elemento de limitar a las instituciones de educación superior en condiciones de desempleo que estamos viendo hoy, es poner en jaque el futuro de las nuevas generaciones. Porque precisamente las universidades públicas, por la constitución política y sus leyes orgánicas, son las llamadas por el Estado de Costa Rica a formar, ¿verdad?, de forma integral y humanista a esos costarricenses que van a ir a todo el sistema productivo del país, a todas las regiones del país. Y precisamente las universidades públicas han demostrado que con sus recursos públicos han generado movilidad y han generado a personas que no han tenido un futuro claro, ¿verdad?, que el sistema no le ha generado un futuro claro a las universidades públicas, con los impuestos de todos, precisamente así le guardado ese derecho. Muchos que estamos hoy trabajando en las universidades públicas somos herederos de esa condición. Yo soy, me declaro una persona que si no hubiera sido por la universidad pública, no estuviera aquí conversando con usted. No hubiera llegado a la universidad, no me hubiera graduado. Porque gracias a todos los impuestos de esas personas voluntarias, de esas personas costarricenses, precisamente la universidad pública se mantiene. Ese principio, imagínense, estamos hablando que ese principio se resguardó en la Constitución de la Segunda República de 1949. Imagínense la visión de esos estadistas. Cuando teníamos un país saliendo de una crisis política y de guerra civil. Y hicieron la línea, la ruta, precisamente para lo que de la sociedad que tenemos hoy. Y hoy que estamos en mejores condiciones, a pesar de todas estas pandemias, vamos a ser tan irresponsables que un sector político arrebate esa condición de derecho ciudadano a un tema de formación. Entonces, por eso, ver el tema de educación, en el caso de Costa Rica, hay dos pilares fundamentales de esta paz social, que es la caja costarricense, el seguro social y la educación. Si debilitamos esas bases desde la época de los años 40, la debilitamos ahora, imagínense el futuro que esperan las nuevas generaciones. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos hoy como sociedad y precisamente este tema de garantizar una condición diferente, ¿verdad? Una condición diferente y más solidaria. Las universidades han dicho que están dispuestas. Están así que de sus presupuestos se reducieron inversiones para solventar cosas de la crisis de la pandemia. Eso no es cierto, que las universidades no han hecho uso de sus recursos para atender la pandemia. Claro que sí. Miren, se han resguardado hasta las becas para que los estudiantes sigan en su parte de educación. Por eso, eso es lo que quieren debilitar. Pero quieren debilitar precisamente esa conciencia crítica de la sociedad que pasa por la formación universitaria. Ese es el tema que hoy tienen los políticos en la gran discusión. Y no se vale. Miren, nosotros debemos de convocar a las cámaras, a los líderes de las cámaras empresariales de este país, a tener una visión diferente a lo que tienen los políticos de turno que están aquí en esta Asamblea Legislativa queriendo dañar ese Estado social de derecho. Porque precisamente los más beneficiosos de profesionales bien capacitados, de calidad, con una visión humanista, son las cámaras empresariales, porque precisamente ese recurso que formamos va a ir a fortalecer su gestión empresarial. Yo creo que esa es la parte que nosotros también tenemos que decir. Y también que no se vale debilitarle los servicios esenciales a los costarricenses, queriendo decir
que se pagan mejores salarios. No, se pagan los salarios dignos, porque la Constitución así lo establece. Y lo que tenemos de aspirar como costarricenses es que todos los costarricenses, tanto el sector privado como público, tengan salarios decentes para poder enfrentar cualquier crisis que se venga. Yo creo que ese es el dilema en el que estamos, y aquí no es una lucha de clases, es una lucha por defender la Constitución y por defender el futuro de las nuevas generaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Cata. Rafa, presidente de la UNESPRO. Sí, muchas gracias. Esta era Catalina Montenegro Granados con el presidente de la UNESPRO. ¿Ibas a decir algo más, Cata? Bueno, parece que se nos ha ido la señal allá desde la Plaza de la Democracia. Por favor, se prepara Sebastián Castro Hidalgo, que tiene a Don Pablo al aire. Así que le damos el pase a Byron, más bien, que se encuentra en este momento con el director de extensión de nuestra universidad, don Javier Ureña, para que pues nos sigan contando más de las impresiones de todas las personas que se encuentran en esta manifestación. Adelante. Muy buenas, nos encontramos acá todavía desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Ahora estamos acompañados con el caballero don Javier Ureña, director de extensión de la UNED. Buenas, caballero. ¿Cómo le ha pasado este día? Bueno, aquí realmente le hemos pasado bien, con mucha responsabilidad, no solamente por el tema del COVID, de mantener el distanciamiento y ciertas medidas, sino tratando de manifestarnos respetuosamente, no solo en nombre de las universidades públicas, sino muy respetuosamente en nombre de muchas personas a lo largo y ancho del país, como en toda la región Brunca, que sabemos que siempre las universidades públicas han trabajado de manera muy cercana con productores, con pesqueros, con amas de casa, con emprendedores, emprendedoras. Y estamos aquí porque estamos conscientes de que la autonomía universitaria es solamente una herramienta para que la universidad tenga un nivel de independencia mínimo para poder seguir tomando decisiones sin la injerencia de instancias políticas, como en este caso el proyecto de ley indica que se le daría al MIDEPLAN una serie de potestades que llevarían incluso a dictaminar normas, reglamentos o procedimientos al interno de las universidades. Y eso es imposible, porque estamos hablando de un órgano que es político y contraviene lo que dice la Constitución política, que es que le da a las universidades la autonomía para tomar esas decisiones. Aquí nuestra lucha es por el respeto a la Constitución política. Así como en el 48, el pueblo dijo que los diputados respetaran el sufragio, porque el sufragio estaba en la Constitución política, así nosotros también tenemos, como personas democráticas, hacer respetar la Constitución política. Y si alguien quiere cambiar la Constitución política, que siga los procedimientos que tiene que hacer para cambiar la Constitución política, pero no a través de unos subterfugios en los cuales ponen en leyes elementos que vienen en contra del Estado social de derecho. Y esa es nuestra lucha. Listo, don Javier, muchas gracias. Otra pregunta tenemos acá. Para usted, ¿cuál sería la mayor consecuencia que se puede generar si se aprueba esta ley? Bueno, vea, en esto es impredecible, la verdad. Son muchos escenarios, muchas posibilidades. Pensando en la gente, en nosotros, en muchos de nosotros, comunes y corrientes. Vean, hay gente que ha desviado la discusión de esto y dice que es un tema de salarios. Es que ganamos 8, 9 millones. No. Eso es una minoría. Hay un dato de un estudio que se compara con profesores de Alemania. Ni el 1% llegábamos o llegaban a compararse con ese dato que daba un periódico. ¿Sí? Mire, aquí consecuencias, la más inmediata, sin duda alguna, es que las universidades se están juntando para tomar decisiones para ajustar esas cosas. Pero en el marco de la ley, no sin brincarse la ley, ¿sí?
en el largo plazo, me parece que si aprueban esta ley, va en un camino de deterioro de nuestro Estado social de derecho, es decir, de un Estado que está fundamentado en el respeto a la norma, y no solo en la norma, sino a normas que tienen un fundamento social, es decir, que buscan la mejor distribución de la riqueza y del poder. Entonces, en el largo plazo, pues obviamente lo que va a padecer es que un debilitamiento de la democracia. Y eso me parece que es muy peligroso, muy arriesgado para ponerlo en función de proyectos de ley como estos. Listo, don Javier Ureña. Muchas gracias por estas palabras. Con mucho gusto. Gracias. Listo, don. Nos encontramos acá todavía, ¿verdad?, a las afueras de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don. Allá vamos con el pase hasta la cabina. Muchas gracias. Gracias, Mario y compañeros, por toda la información que nos llevan justamente desde la Plaza de la Democracia. Y por allí se encuentra ya lista, me parece, nuestra compañera Laura Salas, que tiene también, me parece, si no me falla la visión, al presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED, don César. Así que adelante, Laura. Muchas gracias, Sebas. Estamos acá, como lo dijiste, con César Alvarado, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED, a dialogar un poquito sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y todas las persecuciones y demás que tiene y las repercusiones que va a tener a futuro si fuese aprobado. César, cuéntenos, como líder del movimiento estudiantil, ¿cuáles son esas, consecuencias o aspectos que usted considera importantes recalcar sobre este tema en cuanto al movimiento estudiantil y por qué está hoy acá con varios compañeros, estudiantes de la UNED, apoyando esta marcha? Bueno, la federación ha convocado a los estudiantes debido a varias razones. Número uno, debido al compromiso que ya el Consejo Nacional de Rectores realizó el día lunes, en el que por iniciativa propia y bajo solicitud del movimiento estudiantil de las 5 universidades públicas, pues en que ellos corrigieran la situación salarial que quiere corregir el proyecto de ley. ¿Esto por qué? Porque el proyecto de ley va a violentar, en dado caso que se apruebe, va a violentar la autonomía universitaria y los involucra a ellos en un régimen salarial distinto. Esto desde el movimiento estudiantil es una clara violación a la autonomía universitaria, a la constitución política, a un Estado social de derecho, que de brindarse o de realizarse la aprobación de este proyecto, la calidad académica se estaría viendo reducida, viendo perjudicada debido a que la remuneración en el sector privado, que es una iniciativa que se ha estado dando desde hace de privatizar las universidades públicas, en este caso se estaría acercando debido a que la calidad que nosotros tenemos en las universidades estaría migrando al sector privado. Sí, ese es un tema muy importante, ¿verdad? Como estudiantes, pensar en el futuro de nuestro país, en el futuro como profesionales y ver que es importante defender este tema. Porque la calidad de los profesores, la calidad académica es un tema que tiene que prevalecer acá para poder tener y garantizar futuros profesionales que vayan a aportar a Costa Rica, que vayan a aportar a este país tan, tan importante, tan que carece de profesionales comprometidos. Y con este tema pues se podría ver alguna afectación. Esto es todo por acá con el compañero César, presidente de la Federación. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta información con el presidente de la Federación de Estudiantes. Un rol importantísimo, sin duda, es el de la FEUNED en esta lucha. Es la voz de las personas estudiantes, de quienes día a día aprenden y estudian con la UNED desde todo el territorio nacional. Y es que hay que tomar en cuenta que la UNED no solo es la universidad de las regiones de este país, sino que es la universidad también de las mujeres. Muchos, casi el 70% de la población estudiantil de la UNED son mujeres, en su mayoría madres solteras, jefas de hogar, que dependen de esta casa de estudios para salir adelante. Y eso lo demuestran participaciones como las que hemos tenido de la UNED de Talamanca, de la UNED de Bosa, cantones que de no ser por la UNED no tendrían otra universidad en su territorio. Tenemos por ahí también a Catalina Montenegro, que ya se encuentra lista con otro participante al aire. Adelante, Catalina, nada más encienden el micrófono. Sí, adelante.
Gracias, Sebastián, y es muy emocionante estar aquí y realmente es el momento preciso porque justamente los diputados están adentro discutiendo las mociones presentadas a este proyecto de ley y nuestra idea es hacer una reflexión más profunda del tema de los salarios, más profunda que el articulado de este proyecto de ley y tiene que ver con un análisis sobre cuál es la respuesta de este gobierno frente al tema de la crisis fiscal y realmente cuáles acciones tienen implicaciones que beneficien a la ciudadanía y cuáles no. ¿Quiénes están pagando las consecuencias de esta crisis? Según este proyecto de ley, según otras acciones como la ley de fortalecimiento de las finanzas, ¿cuál puede ser el análisis desde una perspectiva de las ciencias sociales, desde una perspectiva de las ciencias criminológicas, donde digo es el encargado del programa de ciencias criminológicas, qué podemos esperar en los próximos años? Gracias, Cata, y un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Onda UNED. La administración, esta administración de Carlos Alvarado Quesada en particular, se ha caracterizado por promover desde diferentes espacios, pero muy, muy articuladamente, una construcción de un enemigo interno. Y ese enemigo es el empleado público. Para ellos, la respuesta que le han dado al asunto es como si fuese culpa de los funcionarios públicos el resultado de la crisis fiscal. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, en primer lugar, empezaron a endeudar el Estado a través de colocar bonos en las operadoras de pensiones privadas que ofrecían además captar esos bonos con intereses sumamente altos, con relación a otras fuentes de financiamiento. Eso le quita al Estado buena parte de la liquidez porque hay que honrar los créditos y pagar las deudas, ¿verdad? Luego, por otra parte, reducen la recaudación fiscal a partir de exoneraciones y, digámoslo así, de ineficiencia en la hacienda tributaria, en el asunto hacendario, una ineficiencia absoluta, en donde ciertos sectores de la población o eluden tributario a sus anchas. ¿Cómo lo logran? Bueno, después de que colocan parte de estos empresarios dentro del gabinete de esta administración. A partir de ahí, si usted tiene que pagar más intereses, ¿verdad? Y si reduce sus fuentes de ingresos, lo poquito que le queda, hay que pagarlo en salarios. Y entonces nos echan la culpa. Ellos han estado haciendo un pésimo manejo de las arcas de las finanzas públicas. No es culpa de ningún funcionario público. No es culpa de ningún salario. Menos de casos particulares, sino que se trata de todo un acomodo estructural para ahora sí arremeterla contra la cosa pública. No es que no quieran este asunto público, por el contrario, ellos ven un enorme negocio en el tema del agua, de la generación eléctrica, de la educación. Y es ahí en donde universidades públicas e instituciones públicas dedicadas a la educación nos hemos visto sumamente afectados, porque nos tratan como si fuésemos el enemigo, el responsable de todas las aberraciones económicas que ellos están haciendo. Y lo están haciendo con el objetivo de asegurarse este mercado. Tal vez me gustaría que nos refiriéramos a la tendencia en la región. Es decir, no es un solo ejemplo el caso de Costa Rica, sino es una tendencia de países como Chile, Colombia, México, donde los sectores públicos se han visto debilitados, donde la educación es privada, donde la salud es privada, ¿verdad? Entonces hablemos. ¿Cómo podríamos vernos en espejos de la región para poder justamente valorar
¿cuál es el camino específico para Costa Rica para seguir diferenciándonos de las lógicas que han tenido gobiernos en la región? En Costa Rica hemos logrado hacer alguna diferencia a través de tener un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho que no distingue si vos sos de área rural, de área urbana, si sos mujer, hombre, tenés alguna discapacidad o perteneces a alguna etnia indígena o algún otro grupo de los que... Porque indistintamente del origen, llega la educación, llega la salud, llega las telecomunicaciones a todas las personas. Eso no ocurre en el resto de la región latinoamericana. Hay grandes empresas que se han apropiado de eso y, como nunca es buen negocio llevarle servicios públicos a una persona pobre que no los puede pagar, pues han dejado grandes sectores de las sociedades desamparados, sin tener acceso a salud, a educación, a trabajo de calidad, a superarse en la vida. Ese es el modelo que algunos quieren reproducir aquí. Ese modelo que hace que mucha gente migre para otras latitudes buscando el sustento diario. Ese modelo que hace que muchos enfrentamientos dentro, al interno de cada sociedad, es el que algunos pretenden instaurar aquí. ¿Por qué pasa esto? Porque si estamos viviendo en el estrés, en la tensión de que el dinero no alcanza, de que no puedo acceder a lo básico para mantener mi vida, mi salud, el agua, a la comida, eso hace que nos llevemos mal y por cualquier razón explotamos. A eso se le llama violencia estructural, las causas de eso, y hace que nos llevemos muy mal como sociedad. Y ya lo estamos viendo. Todos los días vemos homicidios en las noticias. A veces sí, son por asuntos de drogas, pero otras veces es porque se enojó y estalló. Y en ese momento acaba con la vida de otra persona. A ellos no les importa que dentro de ese búnker creen que se mantienen a salvo. Pero estas consecuencias sociales traspasan los muros, porque se mueve a través de las redes, de las conexiones de personas, y tarde o temprano nos toca. Tarde o temprano la violencia y la desigualdad llega a la puerta de la casa, sea con nosotros, con un familiar, con un amigo, con un vecino. Y ese modelo excluyente es el que nos quieren imponer a partir de mamuchetos legales como el que se tienen ahí en ese proyecto, que no tiene ni pies ni cabeza. Muchas gracias, Rodrigo, por la reflexión. Le damos el paso a nuestro compañero Sebastián Fournier en la sede central de la UNED en Sabanilla. Gracias, Catalina. Gracias, compañeros, pues por este apoyo desde la Plaza de la Democracia. Y de paso le mandamos el mensaje ahí a los compañeros de OSA, que me parece que ya se están preparando ahí para la siguiente entrevista, pues que ya tienen el espacio disponible. Me parece que estábamos con don Mauricio Paniagua, que es el director de la sede de Buenos Aires, otro de los cantones más pobres de nuestro país, y que gracias a la presencia de la UNED pues tiene la posibilidad de recibir una persona que vive en Buenos Aires de Punta Arenas su educación, sus estudios. De hecho, recordamos con mucho cariño a la compañera Priscila Jiménez, que fue representante estudiantil desde allá mucho tiempo. Así que adelante, Mayro, compañeros, desde Plaza de la Democracia. Adelante. Listo, muchas gracias. Nos encontramos acá todavía desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Esta vez me encuentro con un compañero de la región Brunca, don Mauricio Paniagua. Buenas, Mauricio. Buenos días. Estamos aquí, importante apoyar esta marcha, esta manifestación de parte de las universidades públicas, precisamente porque hay que hacernos sentir. Venimos de una región lastimosamente muy limitada, con pocas oportunidades, y las políticas de la universidad en los últimos años han impulsado mucho la territorialización. Eso nos permite a nosotros poder no solamente ofrecer más y mejores servicios, sino también ir incrementando la cantidad de oportunidades que la región va teniendo, y con esto ir generando nuevas oportunidades de desarrollo y de crecimiento para la región. Muchas gracias a
Paniagua. Acá nos encontramos todavía desde las afueras de la Asamblea Legislativa y el pase para el CEP. Muchas gracias. Eso me da. Gracias, compañeros. Y bueno, continuamos acá desde la sede central de la Universidad Estatal a Distancia, así como se ve esta hermosa tarde ya, o mañana, todavía nos quedan unos 20 minutos de mañana. Así se ve la entrada de la UNED en vivo en este momento con el volcán Barba ya de fondo. Y bueno, esas banderas que marcan, esta es la sede de una universidad pública, de una universidad con autonomía, de una universidad donde hay libre pensamiento, y eso es justamente lo que estamos defendiendo el día de hoy en esta marcha. Sabemos que la gran parafernalia de los medios de comunicación pues utiliza el discurso famoso de una presunta defensa exclusiva de supuestos privilegios salariales. Ya sabemos que los rectores de las cinco universidades públicas, el lunes firmaron un acuerdo para unificar el régimen de empleo de las universidades con escalas aceptables para los estándares del día de hoy y, digamos, frenando algunas diferencias que pues es importante revisar en este momento. Pero de ahí a con eso justificar que el Mideplan pueda regular las universidades públicas, pues hay una distancia enorme y por eso esta manifestación, desde donde se encuentra nuestro compañero José Navarro en vivo con más información. Adelante, José. Así es, estoy con el rector de la Universidad Nacional, don Francisco González, que pues además es el presidente de CONARE en este momento. Así que, don Francisco, muchas gracias por estar acá. Pues, ¿cuáles son, tal vez, digamos, algunos de los acuerdos que entre las universidades firmaron? Un pronunciamiento, tal vez para que la gente tenga claro cuáles son los principales acuerdos a los que llegaron. Bueno, en el marco del reconocimiento que las universidades públicas, pues tenemos que hacer revisión profunda de las estructuras salariales, de cara a asegurar la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, es que las cinco universidades que integran el CONARE, con el respaldo de los consejos universitarios e institucional y las federaciones de estudiantes, firmamos un compromiso para generar un sistema de salarios universitario que responda a las nuevas características del contexto, que respete la constitucionalidad y que nos asegure la sostenibilidad del sistema universitario en el corto, mediano y largo plazo. También, digamos, se ha discutido mucho desde CONARE, se han hecho foros donde se han discutido, digamos, algunos de estos temas, y uno de los temas que tal vez hay que también tener claro es, bueno, aparte de que se vulnera la autonomía universitaria, se vulnera la constitución política, también hay un problema de déficit fiscal en el país que no se está atacando también, digamos, a las empresas, a los grandes contribuyentes que no contribuyen, valga decirlo, pero entonces se trata de cargar sobre las universidades el peso de una crisis que tiene un alcance mucho más grande que solo las universidades públicas. Es correcto, no podemos aceptar que el déficit fiscal tenga un único origen y sea el tema salarial. La diferencia y el problema fiscal que tiene el país es múltiple, tiene que ver con problemas de carácter estructural asociadas a los escasos mecanismos de recolección de tributos, a la evasión, a la elusión, también como factores determinantes en este. Por lo tanto, consideramos que no corresponde de manera exclusiva endilgar el problema del déficit fiscal exclusivamente al tema salarial. Insisto, en el caso de las universidades, un tema que debe ir a revisión como lo estamos planteando. Don Francisco, y agradeciéndole mucho que esté con nosotros aquí en Onda UNED. Maestro.
Ahora, a partir de este momento, independientemente bueno, de lo que decidan los diputados, ¿qué otras acciones va a tomar CONARE a partir de lo que salga de esta discusión de mociones en la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros muy preocupados porque el proyecto se está construyendo a punta de pedazos, de mociones. No estamos seguros de la integralidad que ese proyecto vaya a tener. Y lo más sano para este país es que ese proyecto se devuelva y se integre con un proyecto pues, que respete los principios constitucionales y tenga participación amplia de diferentes sectores. ¿Van a volver a conversar con los diputados, los rectores? Pues nosotros tenemos canal abierto, por supuesto, y un grupo de personas diputadas que han reconocido la importancia del respeto a la constitucionalidad y ahí nos mantenemos comunicados y abiertos, por supuesto, al diálogo como este movimiento de hoy. Es un movimiento pacífico, es una presentación cultural, artística, en el marco de lo que hacemos las universidades. ¿Y habrá más manifestaciones? Es posible que tengamos que seguir el termómetro y el pulso de lo que va avanzando. Hay mociones que quedan pendientes de discusión todavía donde se respeta el principio constitucional propio para las universidades públicas. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Onda UNED. Vamos a seguir con más allá, Sebastián. No sé si los compañeros... Ah, bueno, veo que los compañeros de OSA están con Angélica, así que les damos el pase a ellos para que pues, tengan más información. Muchas gracias, José Alberto. Y era José Alberto Navarro Gómez con el rector de la Universidad Nacional y actual presidente de CONARE. Vamos hasta el sur-sur, porque estamos entrevistando a representantes de la UNED de San Vito. Así que adelante, compañeros. Muchas gracias. Y ahora nos encontramos todavía desde las afueras de la Asamblea Legislativa, esta vez con la compañera Angélica Cordero. ¿Desde dónde nos acompaña, Angélica? Desde el Centro Universitario de San Vito, para servirles. Listo, muchas gracias. ¿A qué hora se levantó usted para estar hoy acá? Nosotros venimos desde las 4 de la mañana. Es un gusto, un esfuerzo, pero vale la pena. Sí, vale la pena. ¿Por qué se encuentra acá usted este día? Para nosotros la sede de San Vito es realmente importante el mantener el derecho a la educación para todos y todos, ser un país de derecho y no que estemos privando a las nuevas generaciones de esa libertad de tener educación para todos y disminuir la brecha que tienen al no cederles un tipo de educación libre, de calidad, de accesibilidad a todos, como lo es la educación que brinda las universidades públicas y en este caso la Universidad Estatal a Distancia en la sede de Región Brum. Muchas gracias, Maureen. Angélica, disculpe. Con mucho gusto. Y listo, volvemos hasta el estudio. Gracias, compañeros de la UNED de OSA y de San Vito. Gracias, Byron. Y bueno, continuamos con más de esta participación en vivo de las universidades públicas, una manifestación en defensa del Estado de Derecho. Y tenemos a Laura Salas, representante estudiantil de Onda UNED, con otra entrevista allá desde la explanada de la Plaza de la Democracia. Adelante, Laura. Muchas gracias. Estamos acá con Carmen, ella es representante estudiantil de la Asociación de Gestión Turística Sostenible. Carmen, cuéntenos la razón por la cual está acá y qué considera usted si tiene afectaciones o no aprobarse este proyecto de ley. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Considero muy importante que todas las personas que somos estudiantes en el contexto actual seamos conocedores de todo lo que va a implicar si esta ley se llega a aprobar. Por el hecho de que las universidades públicas tienen una calidad docente que garantiza que como futuros profesionales vamos a tener una base excelente para poder ejercer en un futuro nuestra profesión, de manera que sí se afectaría en este sentido, porque si el proyecto de ley se aprueba tal y como está en este momento, posiblemente esa calidad docente disminuya y por lo tanto se ve afectada nuestra formación profesional. Entonces, sí es importante que como estudiantes, en este contexto, todo lo que pueda ocurrir,
y más importante, que tengamos la confianza de poder manifestarnos, de poder informarnos y poder también decir si eso no es. Tenemos toda la libertad como estudiantes de manifestar esto. Como representante de mi carrera en específico, que es gestión de turismo, en el contexto actual tenemos que sacar partido, porque el turismo es uno de los sectores más importantes en Costa Rica. Y obviamente, si van a ser más afectados de lo que ya fue con la pandemia, es importante que nos pongamos a reflexionar y ver una menor afectación, y obviamente para nuestra formación académica especialmente. Muchas gracias, Carmen. Esto sería todo acá. Gracias, gracias, Laura. Y continuamos con la participación desde la Comisión de Comunica UNED Territorios, desde también la Plaza de la Democracia. Y es que en Onda UNED hemos decidido que lo más importante no es solo escuchar a las regiones, sino que las regiones sean las que produzcan el contenido acá en Onda UNED. Así que vamos con el compañero Byron, que se encuentra en este momento con don Amílcar Castañeda, una persona que ha trabajado profundamente el tema indígena, más bien con Pamela, entonces, con Pamela Castro, que se encuentra con Amílcar Castañeda, una persona que ha trabajado profundamente el tema indígena. Y ya lo veíamos, hablábamos con la directora de la UNED de Talamanca, el director de la UNED de Buenos Aires, dos regiones del país donde tenemos una enorme población indígena. Adelante, Pamela, con la participación de Amílcar Castañeda. Buenos días, seguimos acá en la Asamblea Legislativa. En este momento tenemos la oportunidad de hablar con don Amílcar, es una persona que nos ha ayudado muchísimo en la UNED, en el técnico de gestión local para pueblos indígenas, para pueblos originarios, y muchas de las acciones que hacen también tienen que ver con esa soberanía que tienen las universidades. Muchas gracias, don Amílcar, por permitirnos este ratito. ¿Cómo le ha ido este día acá en la manifestación? Bien, bien, bien. Estoy como funcionario de la UNED, como trabajador, cumpliendo mi deber de defender la universidad pública, defender la autonomía y la soberanía de nuestro país, ¿no? Porque todo esto viene por dictados de afuera. Así es. Bueno, no podemos olvidar que obedece a diferentes políticas neoliberales alrededor del mundo que están sucediendo. Pero hablando más específicamente de este caso, ¿por qué sería importante, verdad, que más estudiantes y más personas de las universidades y el pueblo en general, a vos que nos escuchan desde Costa Ballena TV, ¿verdad?, entiendan de la importancia del día de hoy de la manifestación contra el empleo público para las universidades? Bueno, las universidades históricamente se han constituido como una especie de la conciencia de la sociedad. En todo el mundo, las universidades han sido parte de las transformaciones, de los cambios que han habido desde la Constitución de las Repúblicas. En todo momento las universidades han tenido siempre su cuota de su voz, de su participación, y más en este contexto, digamos que nuestros países en América Latina y en Costa Rica se debaten en el rumbo hacia dónde vamos como país, qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de entre Estado y sociedad, y de ahí la universidad como entidad pública tiene un rol importante por su papel crítico, por su papel de formación, digamos, de una conciencia social y de formar la capacidad técnica y científica que el país necesita para construir su propio desarrollo, ¿no? Muchísimas gracias, don Amílcar. Seguimos en el estudio principal con Sebastián. Muchas gracias, Pamela y compañeros de las sedes universitarias que se encuentran con nosotros el día de hoy en esta transmisión especial de Onda UNED. Y ya tenemos también a Catalina Montenegro, que está lista con otra invitada, con doña Rocibel Víquez, me parece que es nuestra vicerectora de investigación. Así que adelante, Catalina. Gracias, Sebastián. Sí, justamente me encuentro con nuestra vicerectora de investigación, doña Rocibel Víquez. Me gustaría que conversáramos un poco cuáles pueden ser las implicaciones que el Poder Ejecutivo tenga incidencia en las decisiones técnicas de autoorganización,
de cómo se hacen las remuneraciones, de cómo se hacen las contrataciones, los despidos, etcétera, digamos, fuera de las universidades, que ese poder deje de estar dentro de las universidades. ¿Qué significa eso para la autonomía que tantos años nos costó establecer, que tiene que ver con no solo la autonomía de los poderes políticos, sino religiosos, y todas las presiones externas que puedan tener las casas de enseñanza, de educación superior, de investigación y de acción social? Bueno, buenos días Onda UNED y a todas las personas que siguen la transmisión y que nos van a acompañar luego. Las universidades hemos vivido un proceso a lo largo de nuestra historia como instituciones en las que precisamente fuimos liberándonos de estar adscritas a una comunidad específica y poder consolidarnos como instituciones de educación y con la capacidad de decidir por nosotros mismos. La gran amenaza que significa en este momento ceder a estas presiones es precisamente perder la capacidad que hemos tenido por muchos años de definir los destinos, no solo de la educación, también de la investigación. En este momento, el país cuenta con un aporte significativo en investigación brindado específicamente por las universidades públicas. El porcentaje más importante de investigación en este país se desarrolla desde la universidad pública y ha sido esa decisión histórica la que permitió que el año pasado contáramos con las mejores herramientas para poder hacer frente a la emergencia que vivimos. Y el año pasado justamente también enfrentamos la dificultad de que ya algunos sectores quisieran desviar los fondos precisamente para dedicarlos a los intereses privados del abordaje de la emergencia, cuando nosotros sabemos que esto demanda un trabajo de muchos sectores y demanda una participación también de alto nivel dirigida al bien común. Este proyecto es un riesgo porque precisamente empieza a abrir espacios para que hayan otros intereses teniendo injerencia en las decisiones fundamentales de la universidad. Y aquí creo que tenemos que invitar a la ciudadanía a acercarse, a conocer lo que hacemos en las universidades, y tenemos la responsabilidad también las universidades de llevar a la ciudadanía más información de lo que hacemos, para que sepan que realmente nuestro trabajo está dedicado a resolver necesidades de los pueblos, no solo en la formación profesional, también en los proyectos de extensión y de investigación. Que tengamos la claridad de que defender la autonomía universitaria es también defender la capacidad de la sociedad costarricense de tener decisiones propias en temas fundamentales, como pudiera ser los intereses y los ejes de investigación de aquí en adelante. Creo que eso es un tema que tenemos que considerar también. Y ha habido transformaciones en otras instituciones que nos debería llamar la atención, porque en el momento en que politizamos estos espacios, perdimos la posibilidad de hacerlos realmente un espacio de trabajo y de construcción de muchos sectores en favor de la mayoría. Creo que sería para mí una de las invitaciones más importantes que le hagamos a nuestra comunidad UNED y a la comunidad universitaria en general y a la comunidad nacional. A veces es complejo para la ciudadanía entender un proyecto de ley que está construido, digamos, y que tiene una estructura que no todo el mundo tiene acceso a leer ni a comprender. Pero de lo esencial de este proyecto, las cosas que más preocupan a los rectores y a la sociedad, digamos, que está preocupada por este tipo de iniciativas, es como minimizar los problemas
de la gran crisis económica y colocarla en las espaldas de los trabajadores. Es decir, no es una reforma y una reestructuración del sector público para dar mejores servicios o para ampliar las coberturas o para tener investigación con incidencia en la calidad de vida, sino es simplemente el criterio económico de ahorrar, entre comillas, ¿verdad? Lo que mueve esta propuesta y que hace que la gran mayoría de diputados los estén avalando, los estén apoyando. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir sobre este análisis del contexto que se requiere y cómo no simplemente dejarse llevar por los titulares de la nación o por esta pugna entre sectores público y privado que se está tratando de incentivar? Bueno, en repetidas ocasiones, colegas nuestros de diferentes áreas de trabajo y de diferentes instituciones han llamado la atención en el sentido de que el problema fiscal es un problema grande, es un problema de muchísimos componentes y uno de ellos tiene que ver también con la capacidad de las instituciones de gobierno de hacer valer las obligaciones, porque no solo estamos hablando de evasión y de elusión, también estamos hablando de otra serie de herramientas que el país no ha podido llevar adelante. Reducir el problema de la deuda a un problema que se resuelve controlando los salarios, en realidad es también perder la perspectiva del tamaño fundamental que tiene el problema fiscal en nuestro país. Las universidades hemos venido respetando lo que nos ha correspondido desde el momento en que el proyecto fue aprobado. Pero también tenemos que decirle a la ciudadanía que estas cosas son parciales y que la solución que necesitamos pasa también por una revisión institucional grande, que también tenemos que desarrollar herramientas desde los gobiernos para poder llevar este tipo de modernización de la gestión administrativa pública. Las universidades hemos demostrado que no nos oponemos ni a los controles ni a las revisiones, que hemos entregado desde el año pasado nuestra decisión de ser parte de la solución. Pero decir que los salarios los resolverían nos parece que incluso se queda en la expectativa de que entonces hicimos suficiente y no es cierto. El reducir los salarios no vendría a resolver el problema de fondo que significa el déficit fiscal de nuestro país. Y tampoco el reducir los recursos en educación y investigación, porque eso se ha demostrado en otros contextos en el mundo, nos va a servir como herramienta para salir adelante de una crisis como la que estamos viviendo. Necesitamos más bien hacer un uso inteligente de los recursos, necesitamos innovar gestión, administración pública, necesitamos instituciones públicas con más capacidad para ejecutar lo que les corresponde, necesitamos un Ministerio de Hacienda con la posibilidad de llevar adelante realmente lo que significa los componentes de la regla fiscal. Y esto está apenas en construcción. Y nosotros, las universidades, siempre hemos manifestado nuestra anuencia a ser parte de las soluciones. Entonces, es de nuevo recordar que nuestro papel no está en reducir en números absolutos porque se redujeron los salarios. Es más bien en construir, innovar y proponer nueva tecnología. Muchísimas gracias. Rocibel Díquez, nuestra vicerrectora de investigación en la UNED. Le doy el pase al compañero Sebastián Funiel en la sede central de la UNED en Sabana. Gracias. Esta era la participación de nuestra vicerrectora de investigación, Rocibel Díquez, Abarca, al aire en Onda UNED. Tenemos también a los compañeros de la UNED de OSA, que también tienen más información desde la Plaza de la Democracia. Me parece que tienen por ahí a la directora de la UNED de La Cruz de Guanacaste, a doña Alejandra
Chacón. Así que le doy el pase en este momento a Pamela Castro, que se encuentra ya desde también la manifestación. Adelante. Seguimos en las afueras de la Asamblea Legislativa en el Parque de la Democracia, donde se encuentran diferentes universidades públicas apoyando las diferentes mociones en contra del empleo público. En este momento nos encontramos con Alejandra Chacón Peña, quien es la directora de la UNED de La Cruz. ¿Qué tal, Alejandra? ¿A qué horas te tuviste que venir de La Cruz para poder estar el día de hoy aquí? Bueno, salimos a las 4 de la mañana con la conciencia y el orgullo de lo que defendemos. Es un valor público de nuestra querida Costa Rica. Las universidades aportamos a nuestro país, al desarrollo comunal, al desarrollo regional. Estamos siempre vinculados en el quehacer interuniversitario, uniendo esfuerzos para llegar con mayor fortaleza a los territorios y también desde la vinculación interinstitucional en la que realizamos grandes aportes a través de proyectos y de acción social. Por eso estoy aquí y tempranito, no importa. Así es, Alejandra, es muy importante, ¿verdad? Un cantón alejado como es La Cruz, ¿verdad? Existirán otras universidades, hay otras universidades que trabajan diferentes proyectos como lo hace la UNED allá en la región. Bueno, físicamente la UNED es la única universidad en el Cantón de La Cruz que tiene presencia física, infraestructura. Sin embargo, tenemos proyectos vinculados con la Universidad de Costa Rica, también con proyección comunal, proyectos del programa de regionalización. Y como le dije antes, también trabajamos articuladamente con las instituciones para aportar desde el talento humano, que eso sí lo quiero rescatar. Lo que estamos hablando aquí en cuanto al empleo público y todas las críticas que hacen son críticas al talento humano de las universidades. Y es ese talento humano el que crea, el que genera propuestas, que resuelve problemáticas, el que genera ciencia para posicionar nuestro país internacionalmente. Eso es lo que está en juego. O sea, a veces ponen ejemplos y generalizan, ¿verdad? Como un misceláneo, como un chofer, como ese salario, ¿verdad? Y eso es lo que están las noticias. Y dejan de lado todo el aporte que las universidades hacemos para el crecimiento de este país, para tener una Costa Rica educada, que nos diferencia del resto de países que no tienen el desarrollo que nosotros actualmente tenemos y el posicionamiento a nivel internacional. Así es, Alejandra. Es bastante peligroso. ¿Ha analizado cuáles serían las consecuencias en el caso de que pase esta ley del empleo público? El tema de perder la soberanía, ¿cómo podría ser un trabajo regional sin esa autonomía que tienen las universidades para trabajar en las regiones? ¿Has pensado cuál sería el escenario para las regiones más alejadas en donde las universidades generan las que aportan? Bueno, la toma de decisiones y al menos de la UNED en nuestro territorio, pensemos en una universidad donde más del 80% de la población es becada, prácticamente en La Cruz la UNED hace acción social pura, porque ahí la sostenibilidad de la infraestructura, del personal que tenemos, es inversión estatal, inversión pública digamos, de la universidad. No hay una retribución, no podemos decir que es un centro que se mantiene por sí solo. ¿Qué pasaría si esto pasa, verdad? Si pasa esta ley, si hay una intromisión a la autonomía universitaria. Bueno, imagínense las universidades públicas brindando las ocurrencias de los gobiernos de turno. Es muy feo decirlo, pero eso es el peligro. O sea, desde la autonomía universitaria, la universidad genera un currículo crítico, información. Nuestras propuestas educativas están basadas en estudios técnicos, están basadas en ese quehacer profesional de experiencia. Entonces, si nosotros abrimos la puerta y permitimos esta intromisión, estaríamos dejando un portillo amplio a que después se metan en los quehaceres fundamentales de nuestra institución pública. Muchísimas gracias, Alejandra, por su panorama y lo importante que es defender la soberanía y la autonomía de las universidades. Y en estos territorios donde generalmente estamos las universidades públicas creando valor público como únicos en la región. Muchas gracias. Volvemos al estudio principal con Sebastián.
Gracias, Pamela y compañeros allá desde la Plaza de la Democracia. Y vamos a compartir en la toma, me dice el compañero Felipe, si la tenemos ahí en la previa, para compartir las declaraciones que hace algunas horas o hace algunos minutos dio el rector de nuestra UNED, don Rodrigo Arias Camacho, desde el para toda la audiencia que estaba en la toma, que nos llega gracias a la compañera Pamela Jiménez Flores de la Escuela de Ciencias Sociales. La tenemos por ahí, Felipe, en la pantalla compartida, ¿no te llega por ahí? La puedes enviar ahí quitar el pin de la segunda pantalla tal vez, y entonces podremos tener ese video del señor Rodrigo Arias Camacho. Bueno, ya la vamos a ver en un rato entonces. Por ahora entonces nos dirigimos a conversar con la compañera Catalina Montenegro, que tiene más invitados, invitadas allá desde la Plaza de la Democracia. Adelante. Gracias, Sebastián, y me encuentro justamente con nuestra vicerrectora académica, Maricruz Corrales. Es muy importante que estemos hoy acá conversando sobre la autonomía, pero no como un término abstracto, no como algo que los constituyentes definieron en nuestra Carta Magna por gusto. ¿Por qué en la Constitución se establece la autonomía? ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener no respetarlas ante una ley que, verdad, establece que podemos seguir teniendo autonomía para el cumplimiento de algunas de nuestras funciones siempre y cuando no se contravenga lo establecido en la ley? Es una forma como de no darla, ¿verdad? De darla, pero no darla. Esos son detalles ya como del documento. Pero aprovechando que estamos con nuestra vicerrectora académica, justamente me gustaría que habláramos del impacto de medidas como las que se establecen en este proyecto de ley en nuestro quehacer cotidiano. Bueno, muchas gracias, Catalina, y a Onda UNED por este espacio. Buen día, por si acaso ya son las tardes. Buen día a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Ese es un tema y ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta en esta manifestación y en cualquiera de las que podamos seguir dando, porque el concepto de la autonomía no es realmente para favorecer una clase o un grupo social, como nos han tachado en estos días. No es tampoco para decir que podemos hacer lo que por nuestra independencia de organización, independencia funcional, organizacional y de gobernanza podemos hacer. Efectivamente, nos debemos a una serie de leyes porque somos ciudadanos siempre costarricenses. Las universidades públicas estatales están dentro de todo el principio de derecho público costarricense y eso nos acoge dentro de lo que es una normativa y los grandes principios de derecho. Pero lo que sí está en gran es precisamente el sentido de la autonomía que nos permite como universidad, como centro educativo superior, garantizar la libertad de conocimiento, de generación, de investigación, de formación, de inclusive de divulgar la cultura nuestra. La injerencia, uno puede respetar la injerencia como guía, como orientación y como ente rector de Mideplan, que es lo que dice este proyecto de ley. Pero eso no implica ni riñe completamente en hacernos ver que ellos pueden tener la injerencia total desde nuestras oficinas de recursos humanos en iniciar los reglamentos que nosotros podamos hacer. Es un rompimiento completo de todo lo que son los principios de derecho y respeto, que en nuestro caso y en muchos de los que otras instituciones también son autónomas, no solamente las universidades estatales lo son,
pero en el caso preciso de las universidades estatales está más que claro y dicho, me parece que es desde los artículos 80 de la Constitución de la República, 80, 84 o 85, habría que, no determino, no es mi formación en ese campo, pero está bien explícito lo que compete y lo que son las responsabilidades nuestras, y por eso es que estamos acá defendiendo ese principio. No es nuestro derecho per se, sino ese principio de libertad que nos hace pueblo educado, pueblo con cultura, acceso a los diferentes territorios y poblaciones. Y eso es una verdadera pena ajena que en este plenario haya 16 abogados y ninguno de ellos precisamente están defendiendo la constitucionalidad que deben de, como diputados, respetar dentro de una propuesta de ley. O sea, se están hasta alterando los mismos procedimientos de la misma Asamblea Legislativa, porque eso es una situación que deben velar, y son profesionales en derecho que se supone que deberían defenderlo, y justamente los que nos han acompañado, sí hay algunos de ellos, pero es la minoría de los abogados. En ese sentido, de verdad, que da pena ajena con estos profesionales que hay en la Asamblea Legislativa que se han dicho ser abogados y no están defendiendo los principios esenciales, como es ese sentido de la autonomía en la Constitución. Ya tienen un compromiso de 5 nuevas administraciones universitarias que están comprometidas de verdad en el ejercicio de una revisión completa de sus reglamentos, procedimientos laborales. Lo que puede y se ha tratado de criticar en las universidades puede ser muchas veces histórico y fuera del contexto actual. Y hasta eso es una lástima que no, ojalá que más bien ese escrito que presentaron desde el lunes nuestros 5 rectores de parte unificados y consensuados para poder ser un frente común desde CONARE sea una muestra no solamente de respeto como nos corresponde como universitarios, sino que también ellos lo asuman igualmente, porque es un compromiso de 5 nuevas administraciones que no se había dado antes. Si quisieran hacer eso, sería un paso muy importante para este tipo de negociación de defensa de los principios básicos de la educación en general y la cultura. Sí, gracias, doña Maricruz. Vale la pena recordar cuál es el valor público de las universidades públicas y cuál ha sido el papel protagónico en este contexto también. En el caso de la UNED, con la educación a distancia, este cuatrimestre ha sido el que más matrícula hemos tenido de los últimos 43 años, ¿verdad? Como nuestra misión de abrir opciones y puertas para que exista movilidad social tiene que ver también con lo que sí hacemos muy bien en las universidades, y es tener un principio de solidaridad, de equidad, de acceso a la educación de calidad. Así que muchas gracias, doña Maricruz. Volvemos. La defensa de algo que es quizás tan intrínseco en nuestro quehacer, que debemos realmente hacer, ver cuántas veces sea necesario, de que no es la autonomía per se de querer hacer lo que nos dé la gana. Es un principio básico esencial de democratización de nuestro pueblo. Y a eso no estamos, ajenos a no defenderla. Al contrario, viéndolo, tenemos que hacer todo lo que sea de nuestra parte para poder entonces hacer ver y tomar conciencia, y ojalá estos profesionales abogados también sigan sus debidos procedimientos a lo interno de la Asamblea.
Gracias a usted. Le doy el pase a nuestro compañero Sebastián Fournier, en el control central de la UNED. Adelante, compañero. Gracias, era Catalina Montenegro con nuestra vicerrectora académica. Y pues tenemos información de cómo está el tema de la discusión legislativa. Bueno, resulta que hoy no sesionaron porque están inaugurando la famosa placa esta que tanta polémica ha generado en estos días en la Asamblea Legislativa. Y entonces, como están inaugurando la placa, hoy no sesionaron. Ya quisiera ver yo si nosotros como universidades públicas no estuviéramos sesionando o no estuviéramos trabajando, lo que nos dirían los señores y señoras diputados. Pero bueno, están inaugurando la placa de la Asamblea Legislativa y entonces no sesionaron en la comisión. Y se espera que hoy en la tarde retomen las sesiones. Hasta ahora todas las mociones que han sido presentadas para corregir este horrible proyecto de empleo público han sido rechazadas. Vamos a ver qué sucede hoy en esta comisión. Le doy el pase a nuestra compañera Pamela Castro Hidalgo, que se encuentra con dos entrevistados muy importantes: don Régulo Solís, director de la UNED, también exdirector de centros universitarios, y también con don Federico Lee, que es director de la Escuela de Administración. Así que adelante, Pamela. Buenos días, Sebastián. Seguimos acá frente a la Asamblea Legislativa. En este momento estoy con el director de la sede de Guápiles, don Régulo Solís. Buenos días, don Régulo. ¿Desde qué horas de la mañana se levantaron y se organizaron para venir al frente de la asamblea? Bueno, levantarnos desde muy temprano. De la sede salimos a las 7 de la mañana y estamos aquí conscientes de la importancia que las universidades se manifiesten. Y somos parte de esa manifestación, porque lo que está en juego en México es el debilitamiento del Estado Social de Derecho. Y dentro de eso, se lastima la autonomía universitaria, se viola la autonomía universitaria. Es decir, lo más importante que la gente debe comprender es que se está afectando el Estado Social de Derecho y hay que defenderlo. Muchas gracias, Régulo. Así es, parte del Estado Social de Derecho nos garantiza el acceso a la educación superior pública en diferentes zonas, no solo el Valle Central, ¿verdad? En este caso como Guápiles. Don Régulo, con respecto a esta ley del empleo público, si llega a pasar, ¿cuáles serían esas repercusiones en el quehacer de la sede de Guápiles para su territorio? En primer lugar, al darle a medio plan la rectoría en materia de empleo, eso significa que las universidades deben sujetarse a la forma de gestionar de medio plan, que no necesariamente es una gestión con visión educativa. La sede de Guápiles está como todas las sedes del país en el sentido que si la universidad requiere profundizar su accionar en los territorios, o inclusive abrir nuevas sedes, estaría supeditada la autorización de medio plan. Eso por un lado. Y lo otro, de mayor importancia me parece, es que al debilitar a las universidades, se debilita el acceso de la gente más humilde a la educación superior. Y eso es tremendamente grave. Sabemos el rol y papel de las universidades como promotores del desarrollo social y económico de este país. Y en ese sentido, es de mucha relevancia que la sociedad comprenda que debilitar el Estado Social de Derecho y el acceso a la educación superior pública es debilitar a Costa Rica como un todo. Muchísimas gracias, don Régulo. Seguimos en el estudio principal. Nos quedaremos aquí un rato más conversando con las diferentes personas de los territorios que nos acompañaron el día de hoy en defensa de nuestra autonomía y para seguir trabajando por el desarrollo local de todas las regiones de este país. Muchas gracias, Mela, y continuamos. Les pedimos ahí que nos monitoreen, que le bajen un poquito el volumen al micrófono, está
un poquito a veces. Pero bueno, continuamos en esta transmisión general de la Universidad Estatal a distancia, a la espera de que a partir del mediodía, esperemos que en algunos minutos reiniciar ya las sesiones otra vez en la Asamblea, a ver qué sucede con estas mociones que se están presentando. Igualmente la transmisión más o menos la estaremos terminando a eso de la 1:00 p.m. Queremos compartirles a ustedes la imagen del señor don Rodrigo Arias Camacho, nuestro rector, que hace unos minutos estuvo hablando o dio un discurso desde una de las móviles que se encuentra ya por la Asamblea Legislativa y pues tenemos su discurso completo gracias a la compañera de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Pamela Jiménez Flores. Así que les compartimos esta alocución que hizo nuestro señor rector, don Rodrigo Arias. Ahí me confirma el compañero Felipe si la tenemos en el máster. Salamanca, Limón, desde todo el país madrugaron para estar presentes hoy en esta manifestación, porque somos conscientes que hay que manifestarse para decirle a las señoras y a los señores diputados, a todas y a todos en general, pero particularmente a quienes forman la Comisión de Gobierno y Administración, que no deben de seguir adelante con ese ley de empleo público que violenta flagrantemente la autonomía universitaria. Con ese texto de empleo público, nuestra constitución política, por eso es que estamos presentes, por eso es que desde CONARE hicimos este llamado, es para defender el Estado Social de Derecho, es para decirle a este y a futuros gobiernos que las universidades no pueden estar bajo la dirección de un órgano político del Poder Ejecutivo, no pueden recibir órdenes ni de Mineplan ni de la Dirección de Servicios Civiles, porque tenemos un régimen de independencia que nos da la Constitución Política para cumplir en libertad las grandes funciones que nos corresponden a la sociedad costarricense, para llevar adelante los procesos de docencia, de investigación, de extensión, de acción social, sin ninguna injerencia de órganos políticos, sino de con el propósito que corresponde cumplir a nuestras instituciones de educación superior. Por eso es que estamos aquí, para decirles que ese texto inconstitucional no puede seguir adelante. Bueno, esas eran las palabras de don Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED, hace unos minutos en su alocución pública en la Asamblea Legislativa o frente a la Asamblea Legislativa. Como destino turístico, España es un país de... tira los videos, aunque no los queremos ver, pero bueno. Aquí en vivo continuamos transmitiendo desde la Universidad Estatal a distancia esta emisión que estamos realizando desde la sede central de la UNED. Y volvemos con nuestra compañera Laura Salas, que se encuentra con otra entrevistada desde la explanada de la Plaza de la Democracia. Compañero Sebastián. A la Asamblea. Adelante. Adelante, Laura. Bueno, estamos a la espera del contacto con nuestra compañera Laura. Sebastián, si me puede confirmar si estamos al aire. Estamos al aire, adelante. Sí, estamos al aire, adelante, compañeros. Compañeros, estamos al aire. Estamos desde la Asamblea Legislativa, desde el frente del edificio, donde nuestra compañera Laura Salas va a realizar una entrevista con la directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Raquel Celedón. Así que le doy el pase. Muchas gracias, José. Raquel, cuéntenos un poquito
importancia, ¿verdad? Para que las personas conozcan cuál es esa función primordial que cumplen las universidades acá en defensa de este proyecto para que no sea aprobado o para que en caso de que se apruebe se le hagan las modificaciones de ley correspondientes para que no provoque alguna afectación mayor. Bueno, en primer lugar estamos en la lucha, en una lucha muy importante universitaria y por algo que yo creo que no es fácil de decirlo, es por nuestro Estado Social de Derecho precisamente. Yo como estudiantil, en primer lugar me siento muy contenta con los y las estudiantes de estar hablando contigo el día de hoy, de que los y las estudiantes de la UNED estén presentes. Tenemos estudiantes presentes de diferentes sedes universitarias y eso precisamente refleja el valor que tiene la UNED. La UNED es una universidad con presencia territorial. Tenemos 36 sedes universitarias. Con un dato, por ejemplo, este año nos incrementó los cupos de primer ingreso el año pasado durante el 2020 en 12.000 personas. 12.000 personas que su vida puede cambiar, que la vida de sus familias puede cambiar. Y todo esto gracias a la universidad pública. Y la universidad pública que puede tomar decisiones autónomas. Una universidad pública que puede decidir por invertir en becas, por invertir en arte, por invertir en deporte, por seguir fortaleciendo el movimiento estudiantil que es tan importante. Y todo eso forma parte de la autonomía universitaria. Eso es lo que estamos defendiendo el día de hoy. Y eso es lo que precisamente quisiéramos que todos los y las costarricenses comprendieran. La universidad pública cambia vidas. La universidad pública es la que realmente ha democratizado la educación y ha democratizado las posibilidades de acceso a las personas en todo el país. Y una universidad como la UNED, que tiene presencia en todos los distritos, en todos los territorios, que tiene una población becada del 50%. Y eso en las regiones... Bueno, hay mucho viento, disculpen la interrupción, pero eso en las regiones puede llegar hasta un 70%, un 80%. Por ejemplo, en La Cruz, cada 8 de 10 estudiantes tienen una beca. Ustedes que nos escuchan, ¿creen que eso sería posible si nosotros no pudiéramos tener la autonomía de decidir en qué invertir? Es porque tenemos esa autonomía en este momento y esa es la lucha que estamos haciendo aquí el día de hoy. Y yo estoy feliz de compartirla con los y las estudiantes de la UNED. Creo que ha sido una de las cosas más bonitas también de estos días. Muchas gracias, Raquel, por esas palabras, para ver la importancia de el por qué se viene a defender acá que este proyecto cumpla con las modificaciones necesarias para que no se afecte este proceso de vida tan importante en las personas como estudiantes para llegar a ser profesionales de calidad en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura y compañeros allá en la Plaza de la Democracia, y estamos acá en el estudio central de la UNED, pues buscando más información acerca de lo que ha estado ocurriendo a lo largo y ancho del país con esta manifestación que, pues si bien se ha concentrado en la Plaza de la Democracia, también es la voz de todo el territorio nacional, personas que salieron desde las 4 de la mañana de lugares como Osa, como San Vito de Cotobruz, como La Cruz de Guanacaste, para levantar su voz frente a este peligrosísimo proyecto de empleo público que cada vez más queda en evidencia que no se trata justamente de empleo público, sino de intervención directa del gobierno sobre la autonomía de las universidades públicas, y no solo las universidades, el Poder Judicial, la Caja Costarricense del Seguro Social, en fin, decenas de instituciones que pasarían de tener una cierta independencia a estar regidas por un ministro nombrado a dedo, y es el Ministerio del Mideplan, el Ministerio de Planificación. Así que esperemos que las mociones de esta tarde hagan entrar en razón a los diputados y diputadas que están a cargo de esta comisión, y que podamos finalmente salir de este trago amargo, en el que ha sido el gobierno que más acciones de inconstitucionalidad ha recibido en la historia de Costa Rica de parte de las universidades públicas. Casi que se le podría declarar el gobierno enemigo número uno de las universidades en nuestro país, si fuera por mociones que lo pudiéramos, o por casos abiertos ante la justicia, que pudiéramos declararlo.
No sé si nuestra compañera Pamela Castro tiene más información allá desde la explanada de la Plaza de la Democracia. Compañeros, no tenemos retorno, no les escuchamos. Ok, no nos están escuchando. Vamos a ver qué está sucediendo por allá en el Control Master. Vamos a ir un momento, una pequeña pausa. Vamos a dejar una toma ahí de la entrada de la UNED. Un minutito y ya regresamos con más información. Si querés, Felipe, puedes poner el sello de Onda UNED mientras tanto también en la transmisión, el de aire. Y bueno, para poder hacer unas pequeñas correcciones de audio. Así que adelante, compañero. Regresamos a esta transmisión en vivo. Me confirma José si me está escuchando en este momento, ya finalmente. ¿Ya nos escucha, José? Adelante, compañeros. Queremos verificar si cualquiera de las personas que está en la llamada nos puede confirmar que nos puede escuchar. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, regresamos entonces al aire a la espera de que cualquiera de nuestros corresponsales nos tenga más información allá desde la Plaza de la Democracia. Vemos ahí las tomas que nos tiene nuestro compañero José Navarro desde la explanada. Ahí se encuentra nuestra compañera también Catalina Montenegro. Así que podemos ver un poco el ambiente, respetando el distanciamiento social, respetando pues todas las medidas necesarias para garantizar pues la salud de las personas en medio de una manifestación que es urgente, que es necesaria ante la afrenta a la salud pública que está constituyendo esta ley de empleo público. Estaba el diputado José María Villalta, vamos a ver si lo podemos tener al aire, un férreo defensor de las universidades públicas, don José María Villalta, al aire a través de Onda UNED. Parece que está ahí como apurado, bueno, no logramos tenerlo al aire aún. Pero bueno, tal vez sí. Ah, bueno, ahí tenemos las tomas al aire de nuestro compañero que nos pone, nuestro compañero Felipe Rodríguez. Y mientras tanto, entonces vamos con una entrevista por nuestra compañera Pamela Castro, si es que está lista para hacer una entrevista con otro invitado más. Adelante, Pamela. Estamos con don Federico Lee, quien es él es director. Adelante, Pamela. Estamos con Federico Lee, quien es el director de nuestra Escuela de Administración de la UNED. ¿Cómo le va, Federico? Muy bien, ¿usted? Muy bien, por dicha. El día de hoy estamos acá manifestándonos y de parte también explicar un poquito. Uno de los grandes programas que tiene la Escuela de Administración es el de las cooperativas, que lo lidera don Federico y que se desarrolla alrededor de todo el país, más que todo en aquellas regiones donde casi no hay inversión pública. ¿Nos podría contar un poquito acerca del programa de las cooperativas alrededor del país? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Cuántas son las cooperativas que se han logrado abrir en este tiempo, don Federico? Sí, bueno, nosotros estamos en todos los territorios en que los índices de desarrollo humano y municipal son los más bajos, los cantones de menos desarrollo, en donde la población de las diferentes comunidades tienen menor acceso a lo que es a las tecnologías, lo que tienen menor acceso a la educación, y eso lo podemos hacer únicamente porque la universidad estatal a distancia tiene esas sedes, y empoderados con los diferentes administradores de las sedes universitarias, es que es posible los grupos para empoderar la propiedad productiva en esos grupos y la democracia financiera. Es la única manera de salir de la pobreza y
en dos cosas, haciendo una empresa, esa es la parte que hacemos nosotros, la Escuela de Ciencias y Administración, en cooperación con todas las sedes universitarias que tenemos a lo largo y lo ancho del país. Muchas gracias, don Federico. ¿Y cuál sería el motivo, verdad? Usted como director de la Escuela de Administración, coordinador y director del programa de las cooperativas, la importancia del día de hoy estar aquí frente a la Asamblea Legislativa. Sí, muy sencillo, tenemos grupos en Guayaquil de señoras pescadoras, tenemos grupos en Limón de personas que no tienen ni trabajo, tenemos grupos en Draque, tenemos grupos en Ciudanelli, en San Vito, en Osa, en Talamanca, en Tupala, en Santa Cruz, en todos los lugares que está la UNED, y que son personas que no tienen trabajo, son personas que la única manera de poderse empoderar es como se hizo Costa Rica a partir de los años 50 al 70 por medio de las cooperativas, en donde sí se hizo parte de la gran clase media junto a las cooperativas, la universidad. Si nosotros nos quedamos sin presupuesto, dejaremos a más de 800 hogares alrededor del país sin una oportunidad de llevar un sustento digno, y a la vez estamos tratando de quitar esta brecha hoy en día, no solo económica y social, sino la brecha digital, porque le estamos dando oportunidad de ir al mundo y de comunicarse y de poder ser competitivos al resto del mundo. Sin presupuesto universitario, la mayoría de las personas pobres son las que más van a sufrir, aparte de la clase media. Va a ser un país, nuevamente, como en los años 30 y 20 del siglo pasado, un país paupérrimo, por falta de la educación universitaria. Muchísimas gracias. Estas son las palabras de don Federico Lee, director de la Escuela de Administración. Seguimos más con el estudio principal, allá con Sebastián. Gracias. Gracias, Pamela. Gracias. Y estamos a la espera de que nos pidan el pase los compañeros José Navarro y Catalina Montenegro, que se encuentran en otra parte de la Plaza de la Democracia, justamente con don José María Villalta. Es más, vamos con esa toma. Tenemos ahí al rector de nuestra UNED, a don Rodrigo Arias Camacho, y a don José María Villalta, diputado pues del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, y ambos ahí pues conversando. Vamos a ver si podemos tener declaraciones de su parte. Y también allí podemos ver en la toma al presidente de CONARE y rector de la Universidad Nacional. Así que, pues una toma en la que tenemos a varios de las piezas clave de esta discusión en vivo, en esta toma que nos trae nuestro compañero José. Y en el momento en que así lo deseen, Cata y José pueden encender micrófono y nos piden el pase e inmediatamente los tenemos al aire. Sepan que la toma en este momento se encuentra al aire, donde tenemos ahí a José María, a don Rodrigo, al señor rector de la Universidad Nacional. Y bueno, ya casi vamos con más adelante. Y la responsabilidad. Estamos en vivo a través de Onda UNED. Don Francisco González es el nombre del rector de la Universidad Nacional, que se encuentra en esta toma, espera de lo que nos dice compañera Catalina. Ya se volvió a zafar. Bueno, ahí continuamos en esta transmisión de Onda UNED en vivo desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Les recordamos que esta mañana tuvimos la develación también de la famosa placa del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y que precisamente por esa razón no tuvimos ninguna sesión de la comisión del tema de las universidades públicas esta mañana. Será hasta la tarde que sepamos si algunas de las mociones que han sido presentadas recientemente, pues finalmente es acogida, puesto que hasta ahora todas, absolutamente todas, han sido rechazadas. Tenemos ahí las tomas de ambiente que nos pasa nuestro compañero José Navarro. Probablemente ya vienen discursos de las diferentes personajes. Ahí tenemos a don José María. Compañeros y compañeras de las universidades públicas de Costa Rica, gracias por estar aquí. Lo que ustedes están haciendo hoy es muy importante, más importante de lo que se imaginan. Los que diseñaron esta mole de concreto
este búnker para esconder a los diputados del pueblo, desearían que esta calle estuviera vacía. Por eso lo tienen cercado. Hoy se con toda la pompa en el nuevo salón de expresidentes, con la sinfónica, con el presidente, con ministros, con los diputados, pero bien escondidos del pueblo. Lo hicieron a puerta cerrada y ellos desean que en este edificio se tramiten las leyes, pero que el pueblo no se acerque. Por eso metieron el plenario 4 pisos bajo tierra, para no tener ni que escuchar gente. Pero ustedes hoy aquí, como universidades públicas, como conciencia lúcida de esta patria, se están haciendo presente y están diciéndole a quienes eso quieren que no se van a salir con la suya. Y ese mensaje es muy importante. Gracias por estar aquí. Sabemos que a pesar de la pandemia, de las restricciones, de las limitaciones, las movilizaciones se dificultan. Y por eso están tratando de aprovechar para aprobar esta ley de empleo público de forma atropellada, a la carrera, sin discusión, sin debate, metiendo a las universidades públicas para manosear y debilitar su autonomía. Con esa ley de empleo público se quieren meter hasta la cocina en las universidades públicas. No es cierto que es por los altos salarios, no es cierto que les preocupa eso. Lo que quieren es, y lo han reconocido, lo que quieren es acabar con la autonomía universitaria. Les florezca en este país libertad de pensamiento, diversidad de criterios. Y lo han tenido que reconocer, porque aunque en esta discusión que va a empezar de nuevo en pocos minutos, no han aprobado las mociones que hemos presentado, sí el debate ha servido para sacar a la luz lo que está detrás. El jefe de fracción de la Fracción de Liberación Nacional reconoció que lo que les molesta es la autonomía universitaria. Ese es el problema. Ese es el problema. Y por eso quieren en esta ley que el gobierno a nombrar los profesores, a despedir los profesores, a decir cómo se tienen que evaluar los profesores y el personal universitario y cuáles son las escalas salariales. Les molesta que exista la constitución política y que haya dado esa garantía de autonomía para los centros universitarios de estudio, porque si no fuera por esa autonomía, hace rato hubieran metido mano y hubieran manoseado, y eso es lo que se desearían, que no salgan investigaciones independientes sobre la desigualdad, que no salgan voces autorizadas evidenciando las mentiras, que no haya un movimiento estudiantil vigoroso, que no haya pronunciamiento de los consejos universitarios, que no haya organización de los trabajadores universitarios para poder aprobar toda su batería de proyectos injustos y desiguales, sin que haya debate en este país. Pues hoy ustedes están sacando la cara. Y les voy a decir algo, esta pelea no va a acabar aquí. Podemos entrar en comisión, el chorro de mociones y aprobar en el plenario su ley de empleo público. Pero con la lucha de ustedes, esa ley se va a empezar a caer en pedacitos. Y también esta movilización de las universidades públicas va a ayudar a que esa conciencia se mantenga. Y poco a poco ya verán ustedes que no va a servir para esconderse del pueblo y van a tener que darle la cara al pueblo. Gracias por estar aquí, gracias por salir, por llenar estas calles de colores, de juventud, de voces diversas, que es lo que no les gusta que haya en nuestras universidades públicas. Buenas tardes, gracias compañeros y compañeras. Era la voz del diputado José María Villalta desde pues, La Móvil, ahí donde se están realizando los eventos. Continuamos con más alocuciones. Con el respeto a la Constitución y de manera particular con este proyecto de ley y el apoyo a toda la comunidad universitaria. De igual forma, señores y señoras diputadas, han manifestado también ese apoyo, pero también se han manifestado a favor de que las universidades tengan el respeto que corresponde. Una vez más agradecerles en nombre también de los señores rectores, en nombre de las universidades, agradecer esta presencia. Hoy esta presencia ratifica
una vez más nuestro interés y nuestro rechazo decidido a este proyecto de ley. Estaremos articulando mañana con otras organizaciones sociales en defensa de la institucionalidad de nuestro país y el Estado Nacional de que nos ha permitido tener estas convocatorias y nos ha permitido construir una sociedad cada día con mayores aspiraciones democráticas. Es importante que todos y todas mantengamos la lucha, mantengamos presencia en los medios, en las redes, ratificando la importancia de la universidad pública. No desmayemos, el proceso sigue y estamos atentos a nuevos llamados y a nuevas convocatorias. Pero que desde nuestro diario vivir, desde nuestra vida cotidiana, allí tengamos presencia en defensa de la autonomía y de la universidad pública. Ese es y debe ser nuestro mayor compromiso hoy y siempre. Muchas gracias de nuevo por esta nutrida presencia. Bueno, son más alocuciones que tenemos en vivo desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Le cedo la palabra a nuestro compañero mecánico Martín Parada de la Inspectoría de Extensión. Sí, buenas tardes. Quiero decirles que los vicerrectores de extensión de las universidades públicas estamos convencidos que esta lucha no se acaba aquí. Bueno, tenemos algunos problemas de sonido en este momento, me parece. Está ahí movilizándose nuestro compañero José Navarro. Ah, bueno, ya vamos a tener entonces al rector de la UNED, don Rodrigo Arias Camacho, en vivo con nosotros, me parece. Así que bueno, se están movilizando los compañeros desde la Plaza de la Democracia. Y a los compañeros de OSA les contamos que por ahora nos vamos a enfocar en los compañeros rectores, pero ahí trataremos de estén listos. Nada más que va a tardar un poquito más en salir al aire. Tenemos en este momento a don Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED, en vivo y con nuestra compañera Catalina. Las universidades públicas vamos a recibir el respaldo de todos los pescadores desde Puerto Piel hasta la parte sur-sur de Costa Rica. Levanta su bandera. Entonces, vamos solos. Porque es decir, aquí vamos a convencer a los agricultores del sur-sur, a los agricultores del norte-norte, Guatulco, Pado y los Chiles, a los cacaoteros y a muchos sectores que están deseosos de defender a la universidad pública. No desmayemos, sumémonos en este esfuerzo, convenzamos a los funcionarios y funcionarias de la universidad para que defendamos el modelo de desarrollo. Bueno, ahí nos estamos acomodando, nos estamos alejando un poco del sonido para poder... mejor calidad, y ya vamos a tener en vivo al rector de nuestra Arias Camacho. Adelante, Cata. Es porque es la universidad la que genera el conocimiento. Todavía se escucha fuerte el altoparlante. Entonces, ahí principal sí de la móvil ahí que tienen frente a la Asamblea Legislativa. Esta es producción en vivo, así que pues así ustedes ven cómo nos vamos acomodando y todo. Adelante, Cata. Gracias, Sebastián. Don Rodrigo, es el momento de seguir informando a la ciudadanía, de seguir pidiendo la reflexión y el análisis sobre el contexto actual. ¿Qué sigue ahora? Hoy en la tarde van a sesionar los diputados, señores diputados, van a seguir haciendo el análisis al proyecto de ley. ¿Qué podemos esperar? ¿O para dónde consideran ustedes, rectores, que debemos apuntar en este momento, tal cual está la situación que hemos podido ver los últimos días, las últimas semanas? Bueno, ahora en la tarde la Comisión de Gobierno y Administración seguirá analizando las mociones que se presentaron, muchas de ellas impulsadas desde las universidades, para darle la oportunidad
de que corrijan el texto inconstitucional que quieren llevar adelante. Sin embargo, el día de ayer vimos que pusieron atención a estas mociones. Esperamos que hoy puedan cambiar de posición en relación con las que tienen pendientes para tramitarlas en la sesión de la tarde. Pero independientemente de ese resultado, porque hay un bloque muy unido en contra de respetar la Constitución y en contra de respetar la autonomía, es importantísimo manifestarnos, es importantísimo explicarle a la ciudadanía, al pueblo de Costa Rica, las razones por las cuales esa ley, con el articulado actual, es inconveniente para el país, es inconveniente para el Estado, es inconveniente para el aparato público y todas sus instituciones, no solo para las universidades, porque viene a debilitar el ámbito en el cual deben de cumplir con sus funciones y brindarle al pueblo de Costa Rica los mejores servicios y darle los mayores productos en las mejores condiciones. Debilitan con esta ley el funcionamiento de todo el aparato del Estado y se violenta muy fuertemente el ámbito de autonomía de las universidades. Por eso es que hemos manifestado nuestra posición la semana pasada y hoy para que se reflexione sobre este tema y ojalá pues que una cantidad de diputados y diputadas puedan cambiar su parecer al respecto. Finalmente, aprueben las modificaciones que permitan volver a este proyecto al marco de la constitucionalidad. Eso es lo que aspiramos con este movimiento. No termina hoy el trámite del proyecto legislativo. Todavía tendrá varias semanas adelante y luego irá incluso a la sala cuarta. En todas las etapas vamos a estarnos manifestando y vamos a estar exponiendo las razones por las cuales consideramos que es inconveniente y que es inconstitucional. Muchas gracias, señor rector. Un mensaje final para Diana y para la comunidad de oyentes de Onda UNED. Sí, bueno, para Onda UNED un reconocimiento por la cobertura que ha llevado adelante. Para el personal y estudiantes de la UNED también un gran reconocimiento y agradecimiento porque sabemos que han tenido que hacer hoy desde muy temprano. Hay personas que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana salieron de sus casas con el propósito de venirse a manifestar hoy y decir a todos ellos, a todos los que estuvieron presentes hoy, que vale la pena, porque estamos haciéndolo en favor de nuestro Estado Social de Derecho. Estamos manifestándonos a favor de los grandes valores sobre los que se ha construido el país que tenemos y que tenemos nosotros la obligación de defender, de preservar y de sustentar las bases sobre las que se construyó. Una de esas bases indispensable para nuestro sistema democrático es la autonomía universitaria. Y por ello, vale la pena el esfuerzo, el sacrificio que hicimos este día manifestándonos aquí en la Plaza de la Democracia. Muchísimas gracias, señor rector, y gracias a ustedes tal vez preguntarle a don Rodrigo un poco si con esta ley de empleo público hay amenazas sobre los empleos de las personas que trabajamos en las universidades en este momento. Don Rodrigo, nos hacen una pregunta si con este proyecto de ley de empleo público los funcionarios que ya trabajan dentro de las universidades tienen alguna amenaza o repercusión sobre condiciones laborales. Bueno, el proyecto de ley de empleo público debe respetar los derechos adquiridos de todas las personas, pero sí va a afectar en el tanto cuando se adopte lo que proponen de un salario único para todo el aparato público. Quienes estén por arriba de ese monto no volverán a tener aumentos de ningún tipo en el futuro. Y luego, en adelante, para nuevos funcionarios, todos tendrían que entrar a ese monto que se defina de salario global, afectando probablemente la competitividad para mantener a las mejores personas dentro de la universidad y afectando, por lo tanto, la calidad de los servicios que se brinden en el futuro. En principio, el proyecto tal como está no debe de afectar los derechos que ya tenemos las personas que trabajamos en las universidades. Bien, muchísimas gracias a ustedes, a José Navarro aquí en las cámaras, en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa.
y a Sebastián y a nuestros compañeros corresponsales del Centro Universitario de Bosa, del Centro Universitario de Orotina, que nos han estado apoyando en esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Gracias, compañeros. Nada más le hago la consulta a nuestros compañeros de la UNED de Bosa, a Pamela y a Byron, si tienen a alguien más o... En dado caso, estaríamos ya cerrando esta transmisión. Les agradecemos de verdad por habernos sintonizado ya aproximadamente en 3 horas de transmisión que hemos estado al aire y pues de verdad agradeciéndolos por su sintonía, su fiel sintonía a esta transmisión que hemos realizado desde Onda UNED. Entonces, si no me informan nada, los compañeros Pamela y Byron, bueno, pues vamos cerrando así esta transmisión especial que les hemos llevado desde este nuevo estudio en la sede central de la Universidad Estatal a Distancia. Este ha sido Onda UNED. Le agradecemos muchísimo la colaboración a la Comisión de Comunicación de las Sedes Universitarias, que pues nos ha proveído esta móvil 2 que hemos tenido en vivo. Y hemos estado gracias al apoyo de incluso estudiantes de OSA que nos han estado apoyando con la señal en vivo. Don Byron Valerí Moreno, don Ronnie Dávila Villalobos, también funcionario de la UNED de OSA, Pamela Castro Hidalgo, directora de la UNED de OSA, Felipe Rodríguez, que ha estado acá en el Control Master, ponchando las cámaras y haciendo la magia para que podamos estar con ustedes. También a nuestra compañera Catalina Montenegro Granado, José Alberto Navarro Gómez. También hemos tenido la participación del apoyo aquí en la información de la compañera Carol Ramírez Chinchilla, de la Oficina de Mercadeo y Comunicación de la UNED. Y bueno, tantas personas que nos han estado acompañando en esta transmisión en vivo. En este caso, bueno, quien les ha acompañado desde la voz principal, acá desde la oficina o el estudio central de Onda UNED, Sebastián Fournier. Y despedimos así este esfuerzo conjunto. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por todos sus reportes de sintonía. Y seguimos atentos y atentas porque en cualquier momento en estos días tendremos más información de lo que está ocurriendo con esta temida ley de empleo público que amenaza no solo la autonomía universitaria, sino el Estado Social de Derecho como un todo. Así que muchísimas gracias. Cerramos así esta transmisión. Chao.